Una hora 59 minutos 30 segundos. Falta para el cierre de las alianzas. Sí, Marcelo, yo creo, mirá que tenemos experiencia, el cierre de alianzas, y el cierre de lista. Yo creo que, o no recuerdo un cierre de alianzas tan caliente como el de hoy. Pero en general era lo parece, menos importante. Nadie ¿viste? le daba bola, porque estaba todo más o menos arreglado. Cocinado, sí. Cocinado, esta vez parece un cierre de lista. Eh, así es, ¿eh? y bueno, y vamos a, vamos a estar precisamente en los lugares donde se está eh, en este momento eh, resolviendo. Eh, Todo la presentación, ahí estamos en distintos eh, lugares. Ahí está, tribunales, Al... el partido justicialista. Eh, También donde... la sede del PRO. Sí, donde estaba, donde se juntó Massa con Alberto Fernández. En todos lados, ahí está el juzgado, ese es el PJ que estamos viendo ahora, el juzgado. En todos lados están los móviles. Bien, está el, el hombre de la semana, Miguel Ángel Pichetto. Sí. En instante vamos a hablar con él. Exacto, ¿eh? el compañero de fórmula de Mauricio Macri, que hizo sonreír. Hasta los radicales, imagínate que los radicales sonrían Bien. por un peronista. Eh, ahí estamos, vamos a hablar con Miguel Ángel Pichetto, integrante de la fórmula de eh, excambiemos, ¿no? Sí, ex cambiemos. por el cambio. Puntos por el cambio, ¿verdad? Por, ¿Por qué habrán cambiado el nombre? Después lo vamos a preguntar. Eh, también está llegando Rogelio Frigerio, un momento u sí. otro, eh, que bueno. Es el armador un... en el gobierno de eh, las negociaciones con los gobernadores. Yo siempre digo que lo tenían el ala pura del kirnerismo. De... Del macrismo lo tenían cerrado en una vitrina a Pinedo, ¿no? Sí, ¿Qué pasa está trabajando de muy temprano. Sí, a Frigerio. ¿verdad? Y cuando lo necesitaban para, para negociar con los gobernadores, abrieron la. lo sacaron a, a, a Frigerio, Frigerio y lo pusieron a negociar con todos y bastante buen Bien. resultado le dio. Está eh, Julio Bárbaro. Parece que los peronistas, tenía razón Perón, ¿eh? no se estaban peleando, se reprodujeron. En eh, las tres fórmulas son peronistas. Hay peronistas ahora. por todo, o sea que. La gente va a votar, el que no vota por izquierda, eh, va a votar un peronista o por esper, va a votar un peronista. Está Ramón Puerta, embajador, en precisamente ahí está Rogelio Frigerio. Está Ramón Puerta, embajador en España, y una de las personas que se acercó a Macri dijo: Escúchame. En su momento. Si lo tenés a Pichito, sí. ¿por qué no ofreces? Dicen que fue también el, un poco el armador de Macri político, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, está, mira, está también José Luis Esper. Eh, él también hoy va a anunciar a dos voces, su compañero sí. de fórmula. Ojo que las encuestas le dan un montón de votos que se puede hacer valer. Eh, en el balotaje, pero a full ¿eh? fue cumplió presentó la alianza y Como no, buen a economista viste sí. todo puntual si le vas a, a quién le va a sacar votos no si le va a sacar votos a macri o a lavagna urtubey y también estamos con eh, jorge macri por claro se puede dar la paradoja de que macri gane la elección nacional y pierda a maría Eugenia Vidal ¿eh? hoy presentaron la alianza no y la fórmula que se caía de Maduro, digamos, que van por la reelección Vidal con Salvador el Radical. Así es, ¿eh? eh bueno, ahí está entrando Rogelio Frigerio. Sí, sí, sí entro, sin, sin temor, <laughs> sin temor. A Pichetto, mirá que han negociado cosas en el Congreso, Pichetto y Frigerio. ¿eh? Bien. Este, dicen que antes de la oferta de Mauricio Macri fue Rogelio Frigerio el que sondió a Pichetto. Y le dijo, ¿qué te parece si viene esta oferta? Sí. Y una vez que Pichetto... Había agua en la pileta, Macri, Macri se, tiró. se tiró. Porque había. Así una, que. Uy, vos... ¿Será una vez que no se quiso tirar la pileta Sans, ¿fueron por no, Pichetto? Sí, claro, parece que sí. Vamos a. Bueno, vamos a hablar con Pichetto Dale. o si no móvil? Vamos a hablar con Pichetto, hablar ¿no? Con es el Pichetto, personaje sí. de la semana. Eh, Miguel Ángel, buenas noches, ¿cómo está? Se imaginó. ¿Se imaginó que iba a ser el centro de toda la atención? Política. Bueno, a veces ocurre, no, no dura mucho tiempo, pero bueno. Mientras dure, hay que disfrutarlo. ¿Y cuánto va a durar eh, esto? La política y la centralidad, eh, bueno, es importante, aunque. A ver, acá la decisión fundamental la tuvo el presidente de la nación. Como ocurre además en los países medianamente serios, donde es el presidente el que convoca y define quién lo acompaña en la tarea de la vicepresidencia. Acá ocurren <laughs> cosas raras en la Argentina. En donde la centralidad de la toma de decisiones está en la vicepresidencia. Por lo tanto, el dato es un dato de normalidad. La decisión la tomó el presidente Macri, me convocó, veníamos conversando, no solamente con él, sino también con el ministro del Interior, y nos habíamos acercado mucho en la crisis de esa semana de gran volatilidad. En el momento que yo viajé a Estados Unidos, que mantuve reuniones con fondos. Fondos a los que conozco porque visitan de manera periódica en estos últimos años, yo diría en los últimos 6, 7 años. He recibido a distintos fondos de inversión que vienen al Senado y que lógicamente interactúan, consultan sobre la situación económica. Así que la agenda que tuve fue una agenda importante donde me reuní con principales bancos, eh, con principales fondos de inversión. Y cerramos además en una conferencia en la Universidad de Columbia con, con sectores del poder, de, de la intelectualidad americana, y a partir de ahí hubo un diálogo más, más profundo. Y, y el otro tema es los puntos que numeró el presidente, que tenían que ver con la previsibilidad de la Argentina. Digamos, o sea, ¿qué le dijo Macri? A ver, cuéntenos. Sé. No, en y ese es momento hablamos, yo le transmití mi experiencia en Estados Unidos, donde por supuesto sostuve un un mensaje responsable en términos, digamos, de que uno sí, cuando va al extranjero argentino. no puede tener expresiones como que los muertos no pagan, que Argentina no va a pagar. Digamos, hay que dar una imagen de seriedad, de cumplimiento de los actos del Estado, de la continuidad de esos actos. Y mi mensaje fue un mensaje en línea con la responsabilidad. ¿Y qué se dijeron hoy cuando estuvieron a, eh, cara a cara en Olivos? Hoy estuvimos eh, charlando brevemente, porque después hubo una sesión de fotos y hoy viajé con él a un evento de la Argentina Potencia, digamos. Eh. Estuvimos en la ciudad de Neuquén, en un evento impresionante de todas las empresas que están haciendo inversiones millonarias, incluso una argentina como Techín ha puesto casi... 2.500 millones de dólares. Es una buena demostración de la confianza en el sector energético y en lo que significa eh, vaca muerta. Mire que está haciendo un juicio al Estado, porque hay un ruido. Eh, bueno, estoy describiendo, a ver, no, no soy abogado de Techín. Lo que estoy diciendo es que yo vi la inversión, Marcelo. Yo estuve en Fortín de Piedra, visité la inversión. Ha sido una inversión notable en términos, digamos, incluso en un periodo de corto muy reducido. Con otras inversiones. Hoy Exxon le anunció al presidente inversiones en vaca muerta, muy importante. Lo que quiero decir que Argentina tiene la llave maestra para resolver el tema del autoabastecimiento, el tema de la posibilidad también de tener mecanismos o políticas diferenciadas para las pymes. Eh, Ahora, Miguel Ángel, a veces Argentina tiene supongo, eventos que suceden que están que, por encima digamos, de la la, de la decisión usted la, la comentó. Eh, fue bastante rápida, me parece que se resolvió en un término de 48 horas. entre eh, Obviamente, usted habrá tenido una conversación con el presidente. ¿Qué es lo que quiere hacer? Porque Vaca Muerta está bárbaro, hay un montón en el campo está bárbaro, pero hay una crisis terrible, 32%. ¿Cuál es el objetivo bueno, de esta a fórmula ver, Macri pichetto a ver, a ver, a ver. En primer lugar, no por mérito mío, sino por la decisión presidencial, hay algunos datos significativos en términos de la recuperación del valor de las acciones, bonos. Del mercado financiero, de, de, de este proceso, de la decisión política del presidente, de, la incorporación de afianzar a la, la previsibilidad, eso previsibilidad en el gobierno y la búsqueda de acuerdos programáticos para poder gobernar Argentina después del día de diciembre, donde hay que convocar a todos. O sea, ¿usted piensa que, por ejemplo, la reacción eh, muy positiva de los mercados es que están viendo que si ustedes ganan. Es más previsible que va a ser un gobierno de coalición, van a hacer un gobierno, va a haber un gobierno de coalición. No, sin duda. Además, eh, lo que yo recogí también en Nueva York es eh, el riesgo de la vuelta al pasado de la Argentina. Este es un dato eh, muy fuerte. Hay preocupación en los mercados financieros sobre la posibilidad del cumplimiento de las obligaciones en términos de que si vuelve el gobierno anterior, porque la memoria histórica... De, de esos sectores que no solamente han invertido en el esquema financiero, sino también en activos fijos. Muchos de ellos están en el lugar que yo mencioné hoy, que es la provincia de Neuquén, y ese desarrollo que, que es realmente imponente. Y, y bueno, y hay preocupación, lógicamente, hay, hay, hay temor. En la medida que haya eh, mayor fortaleza en, en esta apertura, eh, en esta búsqueda de, de, de consolidar el gobierno, de de fortalecer el Congreso, de encontrar caminos de diálogo, donde las reformas que la Argentina necesita necesitan incluso algo más que la política. Eh, con el ministro del Interior estuvimos conversando sobre el acuerdo económico-social, con la convocatoria a los sectores del trabajo, al mundo de la empresa. Acá hay que hacer acuerdos que exceden el plano parlamentario para, ver, para, para las reformas necesarias. Para poder gobernar sin déficit fiscal, para poder eh, tener un, una proyección seria, eh, se necesitan acuerdos y cambios culturales muy potentes. También es un tema de la comunicación. Y también es un tema de los medios informar debidamente cuál es la situación de la Argentina. No le quiero echar la culpa a ustedes. Pero digo que en la Argentina las demandas siempre superan la capacidad de respuesta del Estado. Y entonces los gobernantes, desde la dictadura del 73 en adelante, de, del golpe del 76, perdón, eh, han resuelto este tema mediante el endeudamiento externo o mediante emisión monetaria con inflación. Entonces, bueno, creo que la Argentina empieza a construir consensos básicos. Hay también prédicas de, de muchos dirigentes, en, este, en esta noche está aquí también Esper, que ha venido sosteniendo este tema de la cuestión fiscal. Eh, bueno, hay una construcción de un discurso que también debe ser acompañada y multiplicada, porque la Argentina no es un país eh, de Suecia o de Noruega, es un país que tiene dificultades, Vichito, que tiene que crecer. Eh, usted, si algo no le falta a usted es pragmatismo, y usted sabe que el gobierno tiene que salir a buscar. El voto del desencantado, que lo votó Macri y que está desencantado con, por lo que decía Marcelo, la crisis, la crisis económica, ¿cómo, ¿cómo van a traer a ese voto? Hay ¿No? algunos factores de la economía que empiezan a mostrar eh, reacción. Y hay sectores de la economía argentina que son muy potentes. Los ligados al sector agropecuario, la energía, la movilidad, el empleo. Hay convenios de competitividad en, en el sector de la energía. Hay que hacer minería en la Argentina, hay que terminar con este debate casi estúpido de que la Argentina no puede hacer minería y cuidar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque además la minería es el quinto factor de, la, de las exportaciones. Y eso que no está ni la mitad de, de, de la posibilidad de desarrollar litio, oro, plata en la Patagonia con una potencia extraordinaria. Lo que digo es eh, que me parece que hay síntomas de mejora. De estabilización de la moneda. Después de la, del cambio en el acuerdo con el fondo y la posibilidad de que el Banco Central intervenga en el mercado de cambios, ha logrado el gobierno también un proceso de estabilidad que le da también previsibilidad, evita la volatilidad y el riesgo de que el dólar se viralice Bichetto, y se mantenga. Le quería eh, preguntar, <coughs> eh, ¿cómo es esto? ¿Macri se peronizó o usted se transformó en macrista? Ni una cosa ni la otra. Macri sigue siendo el principal dirigente de Cambiemos, el hombre que construyó el poder, el hombre que tiene los votos. Eh, quizás en mí ha buscado la experiencia de, de muchos años en el Congreso, la, la previsibilidad de, del debate en el Congreso, la necesidad de construir caminos de consenso y de acuerdo. Que fue una tarea también que ha hecho el ministro del Interior. Y los acuerdos también a veces se hacen con perfiles diferentes. Yo tengo mi estilo. Yo no he claudicado en las posiciones que he sostenido respecto al sistema judicial argentino. Creo que en cierta medida, en algunas pero usted, cuestiones. Digamos, sigue siendo peronista. Pero por supuesto. Y, y voy con, con, con ese bagaje y con esa experiencia. A, al, al proyecto y además también ayudar a convocar a muchos compañeros que están afuera del espacio de unidad ciudadana y que quieren sumarse a esta a esta propuesta y o sea, ha la, sido la idea, mirada de manera positiva. La idea es incorporar otros peronistas. A... Por supuesto, y he estado conversando y, y además no solamente hay que mirar este tema con la lógica electoral, Marcelo. Hay que mirar la Argentina del 11 de diciembre. En donde bueno, alguno va a ganar y otro va a perder. Yo estoy confiado de que el gobierno y la propuesta del presidente Macri va a triunfar en las elecciones. Y creo que vamos a hacer una gran elección en primera vuelta. Escuchó lo que le dije a pesar de las vuelta, encuestas. Las encuestas tienen una volatilidad y una relatividad extraordinaria y luego cuando los números salen con cierta certeza producto del voto, nadie explica nada, así que a ver, hay encuestadores serios que trabajan bien, pero me parece que hoy la mecánica más certera es, primero, la encuesta presencial. O sea, ¿usted piensa que pueden ganar en primera vuelta con esta fórmula? Yo creo que esta fórmula tiene una gran potencia, fundamentalmente la decisión audaz, una decisión con valentía que tomó el presidente en confiar en mí, un hombre de otro partido, con una historia, y además aceptarme como soy, eh, sin beneficio de inventario, porque... Mis posiciones yo no las he claudicado. He venido hablando de la seguridad, he venido hablando del tema migratorio, donde hay que endurecer los, los ingresos migrantes y, especialmente, de delincuentes. Hay que frenar el ingreso. He venido hablando de las Fuerzas Armadas que hay que recuperar, hay que darle mejores salarios. El presidente esto lo sabe. Creo que la Argentina necesita re recrear Fuerzas Armadas que tengan presencia en el mar Atlántico, donde hay una depredación del mar extraordinaria. Creo que necesita la presencia militar del ejército y de la gendarmería en la Patagonia, porque es un espacio vacío con una potencia de recursos naturales, petróleo, gas. Hoy en el, en el encuentro del precoloquio de Idea había más de 1.500 empresarios, no solamente de la extracción, de, de, los que, de las empresas que están produciendo sino todo el complemento de la estructura de servicios. La actividad económica en Neuquén, en Macaporta, vuela. Esa es una Argentina que ver, todos soñamos que se pueda trasladar. Ángel, a le, le preguntaba eso si, si Macri se peronizó, porque digamos hasta ahora, hasta el viernes, hasta el domingo, uno de los eslogans de la campaña, lo que decía el presidente, Peña, Durán Barba, y demás, eran eh, esta, hay, hay que cambiar los 70 años de fracaso en obvia alusión a todos los gobiernos de Peronista. ¿Esto terminó? Mire, los acuerdos a veces se hacen con los diferentes. Y Argentina, lo que estoy convencido que necesita es una convocatoria de la unidad nacional y necesita un debate a través de la verdad, digamos, de, de cuál es nuestra situación. Eh, cuál es la realidad del gasto de seguridad social, cuáles son los grandes temas de la competitividad laboral. En Bacamorta se hizo un convenio de competitividad que mejoró notablemente la producción y fundamentalmente creció el empleo. Hay otros sectores también, hay convenios en distintos tipos de actividades. Y hay también la comprensión del movimiento obrero cuando eh, entiende que el proceso va a ser de expansión y de crecimiento del empleo. Yo creo que hay que convocar a los... Sindicatos y esto no es un modelo corporativo viejo, ¿eh? que nadie lo confunda. Pero, eh... Lo que digo es que las grandes reformas que Argentina necesita requieren de una masa crítica mucho más potente que el plano parlamentario. Pero con toda esa idea, no sé, no sé qué opina vos, eh... va a chocar mucho con Marcos Peña. Yo he tenido un diálogo muy, muy razonable, inteligente. Creo que todos estamos entendiendo. Eh, que tiene que haber una voluntad de unidad nacional para, para resolver los problemas argentinos. Yo no. Marcos Peña no es un negado, es una persona inteligente y sabe que el camino tiene que ser necesariamente eso. Usted habla de un diálogo con la CGT, una, un, un Consejo Económico Social o algo parecido, algo que hasta ahora el gobierno no pero lo Pero es había... un tema que lo trabajamos juntos ¿Sí? con el ministro del Interior. No, pero digo, hasta ahora el gobierno. Mucho no había virado hacia ese lado. Usted piensa que Macri se dio contra la pared y entonces no. se dio cuenta de la situación y por eso no, lo fue. A buscar yo, creo que, yo creo que algunos creen que solamente la, la oposición quinerista hace política y, y define movimientos tácticos. Todos juegan en el tablero. Y Macri también jugó. Y jugó y, y arriesga. Y, y me parece un hecho disruptivo. Entonces, a ver... Eh, todos describían el talento de la señora de girando a la derecha, sí. al centro moderado. Bueno, Macri también juega. Eh, ¿y cómo... La decisión es de Macri. Sí. Y to... él juega. ¿Cómo tomó usted las críticas que le llegaron desde el peronismo? Bueno, mire, es una decisión importante. Ahora, yo tengo una mirada también referida a la reestructuración de los partidos políticos. Yo estuve en Italia. Sí. El sistema del pentapartido, la DC, la PC, PSOE. El partido de Berninger y el comunismo, está todo liquidado, está todo dinamitado. Hoy, los sistemas en el mundo, salvo la estructura tradicional bipartidista de Estados Unidos, son coaliciones de gobierno. Incluso el PSOE está tratando de ver cómo arma con ciudadanos, cómo arma con los vascos o sea, para poder. Armar el gobierno. El y el radicalismo lo ya que digo, no existen como lo conocíamos lo nosotros. Yo digo es que las pertenencias tienen muchas fragilidades y lo que hay que definir acá. Es lo que nos une. Yo conozco, conozco por dentro al kirchnerismo, lo conozco por dentro. Tengo, tengo capacidad para poder decir. A mí me preocupan algunas exteriorizaciones que tienen un componente muy autoritario. Por son, ejemplo, ¿cuáles? Bueno, eh, eh, vamos a sacar el poder judicial, vamos a eliminarlo... Eh, ¿La reforma de la Constitución? La reforma de la Constitución que, que algunos también enunciaban, digamos. O sea, ¿usted eh, cree que el, usted... Falta que alguno diga todo el poder a la Asamblea y, bueno, Adelcie ah, o... Rodríguez, la Asamblea venezolana. ¿Usted cree que el quinarismo es un peligro que vuelva al, al gobierno? No, yo lo que digo es que hay dentro de la estructura del peronismo y del kirchnerismo, más en el kirchnerismo, algunas expresiones y algunas como visiones autoritarias. Y lo que creo y estoy convencido que hay que construir una democracia participativa, no de colisión ni de confrontación permanente, sino una democracia de, de, digamos, de esquemas propositivos, donde la oposición también proponga, genere consensos en bien del país. Hay temas que no se resuelven con propuestas de minoría. Para un solo gobierno, un solo partido no están los problemas argentinos. Es imprescindible convocar a otros sectores y a los actores económicos. Por ejemplo, acá está, usted lo convocaría si el es gobierno Esper. ¿A quién? A Esper. Yo vengo escuchando con mucha atención los temas que él puntualiza desde el punto de vista de lo que significa el gasto público en la Argentina. Yo comparto digamos que hoy uno de los problemas que tiene la Argentina es la crisis fundamental en inversión de seguridad social que no se puede detener ni se puede parar de un día para otro, que hay que poner en marcha, digamos, un diseño de generación de empleo productivo, eh, la carga impositiva fenomenal. Algunos temas, por supuesto, que lo, lo escucho con atención y creo que podría ser también un, un aporte significativo en el marco de una convocatoria que el presidente que. que o sea, usted está, usted está pensando en el caso de triunfar que el 10 de diciembre o el 11 tiene que haber un gobierno eh, abierto de consenso con, con gente de Sin radicales, duda. peronistas, liberales. Duda. Y, pero no solamente los cargos del Ejecutivo, esos son temas. El, en el proceso de construcción de los consensos, en la, en la articulación con los medios de comunicación para que la sociedad esté eh, debidamente explicada de cuál es el rumbo de la Argentina. El gobierno tiene... Digamos, algunos problemas en términos, digamos. De para que, comunicar. Para comunicar. Y no tiene muchas creencias dice, y convicciones con expertos. este espacio. Y, y la gente hoy a la noche, seguramente hay mucha gente que nos está mirando y, y que seguramente va a escuchar un montón de opiniones y va a sacar después una síntesis, conclusiones. A mí me parece que el debate, el debate político es un tema importante, independientemente que no soy un negado. De lo que significa hoy la tecnología, todos los mecanismos. Le quería preguntar eso, porque usted muchas veces, y creo que se ha quejado en, en, en la sesión del Senado, fue como víctima de campañas de trolls. ¿Qué haría usted con esa política? Yo no estoy de acuerdo con eso, que sirva para el desprestigio de otro, de otro dirigente. No la comparto. Hoy hay troll de todos los colores. Eh. Sí, bueno, sí. No, 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 por eso no mencioné a me ver, de eh, nadie. Hoy lo, lo, el kinerismo acá está diciendo que yo soy el demonio. A ver, sí, dicen a que, ver, usted, dicen tengo... que usted es traidor. Sí, mire, ese concepto no es aplicable a la política. Eh, es un concepto muy precario, de gente carente de inteligencia. La traición, Marcelo, es un punto de fractura con el pasado. Es dejar atrás... El pasado y tratar de construir una propuesta diferente. Eso es el concepto que yo entiendo y comprendo en el escenario de la política. Algunos se quedan en un escenario de sumisión, eh, como si estuvieran en el poder, como si la expresidenta estuviera a cargo de la Casa Rosada, y, y, y no hay un debate horizontal en el peronismo para discutir candidaturas, para discutir un programa. Pero usted no cree que hay una Cristina distinta? No creen esa... Yo en creo ese que, que... A ver, a mí no me gusta descalificar a nadie, sí. pero eh, yo a mi edad no voy a cambiar. Soy lo que soy, producto de mi experiencia, de mi vida, de, mi, de mis pasiones, de las emociones. Soy lo que soy. A ver, difícilmente las personas cambian. ¿Cristina yo, es lo que es? Sí, es fiel a sí mismo. Siempre ha sido igual y siempre ha resuelto, porque lo que hay que analizar, Egardo. Analicen el método. Que también fue el problema de Alternativa Federal. El método. En política, el método es importante. Alternativa Federal no pudo construir un espacio común entre dirigentes interesantes e importantes. Se termina reduciendo, incluso hoy, a un esquema mucho más chico. Porque el método no, no hubo coincidencia en el método. ¿Cuál era el método? El método democrático. Participación en las primarias. Las primarias. No son una internita del partido peronista, como dijo el ministro de Economía. Era una participación de la ciudadanía en la definición de los liderazgos de Alternativa Federal. Lo que digo es que el método de ella fue el dedo. El PRI mexicano, un partido autoritario, partido único, partido único, que gobernó más de 80 años de la transición democrática mexicana. Su último gobernante fue Peña Neto, que terminó en el. En un fracaso estrepitorio, estrepitoso y el, el triunfo de López Obrador. Pero el dedazo, ¿sabe cuándo lo dejaron? En el año 94. Su último acontecimiento fue la designación de cedillo después del asesinato de Colosio. El dedo. ¿Y Cristina eh, lo mismo? Con un agravante: que ella va a ocupar el rol de la vicepresidencia y elige al presidente. Y en el peronismo también hay una historia. Complicada. Cuando el poder real está acá y el poder formal de, de, del gobierno está acá, en los 70 se resolvió los tiros. Eh, en otros momentos se resolvió de otra manera, con conflicto, pero, pero eso no es consistente en términos de la política, porque lo que yo no puedo dejar de reconocer que el poder político y los votos lo no tiene la expresidenta. Me puede gustar o no, me su discurso, me puede gustar o no el libro eh, que ha presentado. Sí. Lo que quiero decir es que, que los votos están ahí. Pichito, eh, Cristina es candidata a vicepresidenta. Usted es candidato a vicepresidente. ¿Estaría dispuesto a debatir con ella? Claro que me invite a debatir, por supuesto, porque además me parece que... Lo invitamos acá, lo hacemos acá. A donde usted quiera, en la universidad, acá, en el programa. Usted sabe bien que siempre he venido. O sea, y a mí está... me parece que el debate y la, y la discusión de ideas... La confrontación de ideas con respeto, porque eh, yo no creo en el agravio ni en la descalificación personal. A mí, a mí algunos me agreden, salen a decir, traidor, todas tonterías. Eh, mire, yo tengo la piel dura y no, no me tiembla el pulso. No, que tiene y la sabe lo dura, que es tengo esa. que hacer. Y sé sí. lo que tengo que hacer si la sociedad elige la fórmula Macri-Picheto. Sé lo que tengo que hacer en ese rol del vicepresidente que siempre ha sido un rol complicado. Uh -huh. Pero, sé cuáles son los límites del vicepresidente que tiene que estar a la sombra del presidente y acompañar las políticas del gobierno y votar lo que el gobierno le pida. La agenda del Congreso y del Senado es la agenda del estaría presidente. ¿Estaría entonces dispuesto a debatir con Cristina? Absolutamente, espero que me invite. Eh, eh, quería, eh, ¿Con Cristina y con todos los...? Y con los otros, y, sí, con, con Utuve y... Bueno, y si ahora no después es. no, Esper nos va a decir el candidato a vice que tiene. Bueno, le no. quería preguntar a Rogelio, ¿no? ¿Por qué lo convocaron a, a Pichetto? Porque estamos viendo la, la parte de Pichetto. Bueno, como, como dijo recién Miguel, por una decisión del presidente. El, el presidente... Está ahí, pero ¿cuál fue la evaluación? Porque, pues... Bueno, yo creo que eh, la Argentina, como decía recién el senador, necesita claramente más consenso. Los desafíos que tenemos que, que enfrentar son de una gran complejidad. Gobernar la Argentina no es fácil. Y para un gobierno como el de Cambiemos, que es por lejos en los últimos 100 años el más débil desde el punto de vista parlamentario, el más débil desde el punto de vista de su desarrollo territorial, tenemos cinco gobernadores sobre 24, tenemos una cuarta parte de los intendentes de nuestro espacio político, esa necesidad de, a través del diálogo, generar consensos es más importante aún. La Argentina viene repitiendo los errores, los mismos errores de hace 70 años, la inflación que sufren hoy los argentinos, es un fenómeno que tiene 70 años. El promedio de inflación de los últimos 70 años supera el 60% anual. Pero ustedes las aceleraron. ¿eh? No, no, el promedio es 60%. La inflación hoy es alta, es muy alta. Esperemos Mucho que más alta que desde hace, unos, desde hace dos meses empezó a bajar, porque hemos cambiado la política fiscal y la política monetaria a fines del año pasado. Eh, pero son desafíos de muchísima complejidad y eso requiere de un acompañamiento y de una búsqueda de consensos. Que vayan más allá de nuestro espacio político. Y hay que convocar a todos los que tienen valores y que tienen una visión parecida respecto a cuál tiene que ser el norte de la Argentina, con muchísima generosidad, hay que convocarlos a la misma mesa y dedicar mucho más tiempo, como el que hemos dedicado con Miguel Ángel Pichetto estos tres años y medio, a ver en qué estamos de acuerdo que en qué nos diferenciamos. Porque en la política argentina, lo más típico, lo más común, es siempre poner límites, es siempre dedicarnos a ver. Dónde hay una diferencia y nos cuesta mucho más ponernos de acuerdo y dedicar tiempo a ver en qué eh, podemos Angelio, ahora consensuar. Ya vamos, ya vamos a volver con usted, pero ya que está Pichetto, ¿qué le dijeron a los radicales? ¿Cómo convencieron a los radicales y si acarrió de aceptar a bueno, Pichetto? Bueno, el radicalismo ya en su convención de hace unos días en Parque Norte promovió la apertura, la, la, la participación. De otras fuerzas políticas para ampliar la base de sustentación política de, de nuestro espacio. Fue algo que ellos también eh, plantearon con mucho énfasis, cosa que algunos desde Cambiemos también lo venimos planteando desde hace mucho tiempo. Eh, así que no fue una sorpresa, ellos están más que de acuerdo en la decisión del presidente de convocarlo a, a Pichetto para, para compartir la fórmula de, de la presidencia. Y lo mismo con la coalición cívica, que también eh, acordó con el presidente esta posibilidad que hemos presentado a la sociedad en el día de ayer. Eh, Frigerio, todo entendido, no sé por ahí me equivoco, que de alguna manera el día lunes usted lo llamó a Pichetto, medio lo, lo semblanteó. Para Nosotros que... venimos hablando con ¿Qué, con ¿Qué fue lo que le dijo a Pichetto? Cuando... Venimos hablando desde hace tiempo, ¿no? conmigo, por supuesto, por, por, por mi rol. No, no, pero digo, referido a la, la candidatura, ¿no? Bueno, eh, son conversaciones que van derivando después en, en cuestiones más concretas como lo que el presidente entendía que este momento de la Argentina necesitaba, que era una ampliación, una convocatoria a otros dirigentes políticos que no formaban parte de nuestro espacio, pero que demostraron en estos tres años y medio de gobierno una gran responsabilidad, un apoyo enorme a la gobernabilidad de, un, de una administración como la nuestra, insisto, muy débil desde el punto de vista parlamentario, desde el punto de vista de su base de sustentación política, y además muchas coincidencias, muchas más coincidencias que diferencias. De hecho, el llamado al presidente, eh, del, del presidente por los 10 puntos de los consensos básicos lo arrancamos con, con el senador Pichetto, uh -huh. lo, yo recuerdo que lo fui a ver a su casa uh -huh. y ahí es donde empezamos a discutir estos puntos básicos, elementales que necesita le, la Argentina le, Frigerio, para dejar atrás una historia, insisto, de repetir siempre le, los mismos le hago, errores. Le hago una consulta así de tipo personal, no, porque veo cuando uno empieza, va a un lugar a trabajar... Sí, alguien dice, che, ¿cómo viene la mano? ¿De quién me tengo que cuidar? ¿Quién puede ser mi amigo? ¿Qué le dijo? A, ¿De quién se tiene que cuidar, Pichetto? No, de nadie. De en el pródigo. No, no, de nadie. Yo creo, que, yo creo que también los espacios políticos van evolucionando. Nosotros tenemos una coalición de gobierno que tampoco es algo común en la Argentina. No estamos acostumbrados a gobernar en una coalición de distintos partidos y tampoco estamos acostumbrados a gobernar en minoría parlamentaria. Son dos hechos bastante inéditos que hemos tenido en estos tres años y medio... De, de gestión y, y yo creo que hemos evolucionado también y hoy hay una mayor predisposición a ampliar esta base de sustentación política y de convocar a dirigentes que, insisto, no, no, tienen que, que no tenemos que mirar el de dónde vienen, sino hacia dónde quieren acompañarnos en esta Argentina de, de transformación. Eh, Picheto, hablando de, de ampliar todo esto... ¿Cómo van a, qué va a hacer usted, eh, cómo va a hacer su diálogo con los gobernadores para atraerlos a esto? Porque vio que algunos se vinieron a verlo enseguida, Alberto Fernández. Otros miraron para un costado y van con listas cortas. Eh, ¿Usted cree que. Eschiaretti, ¿no? Por ejemplo. Eschiaretti, habrá que ver qué hace el gobernador de, tiene de Neuquén, de Río una Negro. decisión autónoma. Probablemente también vayan con lista corta. Eh, eso les viene es bien Es una ustedes. forma de preservar la identidad del proyecto provincial. Tanto Río Negro como Neuquén fueron triunfos de partidos provinciales. Eh, Córdoba también tuvo un gran triunfo. Pero, mire, yo he conversado, he conversado para notificarles, para informarles, incluso antes de tomar la decisión. Eh, creo que merecían que les explicara. Eh, lo hice también con, con Sergio Massa, lo hice también con Urtugué. Encontrado, digamos, un diálogo razonable, un diálogo de respeto, un diálogo humano. Ahora después viene la lucha agonal. Lo agonal en la política es, es tensión. Yo voy a, a seguir respetando a todos, porque además si, si triunfamos en las elecciones, como, como creo que va a ocurrir, vamos a tener que convocar a todos los gobernadores para mantener el orden fiscal de las provincias donde han mejorado mucho. Para integrar el diálogo nacional y federal, para, para seguir trabajando juntos. Y en ese sentido, en el plano personal, en el plano, digamos, humano de la política, yo no voy a. No tengo, no tengo lesionada la relación con ninguno. Después algunos adherirán a la Fórmula Fernández, otros nos acompañarán en silencio, otros lo harán con boleta corta donde decidirán. El destino local. Bueno, estas son las contingencias pero muchos dicen que del proceso electoral. Que Schiaretti hace esto, pero que, lo, que de alguna manera tiene un guiño para ustedes. No yo, no, yo no diría eso. Yo creo que Córdoba tiene una fuerte autonomía. Lo dijo el día que ganó. Ellos son muy soberanistas. No digo separatistas, pero Córdoba tiene una identidad. Tiene una identidad muy fuerte, incluso eh, el mensaje de Charetti fue un mensaje muy claro. Yo tengo por Charetti un, un gran respeto, una figura central, un hombre de diálogo, de convivencia, un hombre que ar ha armonizado también políticas parlamentarias con el presidente. Eh, Pichetto, Labaña Urtubey y Massa que se volvió, que volvió al kirchnerismo, ¿le van a sacar votos a ustedes? las elecciones son usted? totalmente abiertas, nadie es dueño de los votos, yo no voy a hacer ningún tipo de valoración personal, eh, política a veces se hace lo que se puede, yo vi que el espacio de alternativa se debilitaba y también percibí que la Argentina necesitaba clarificar de qué lugar estaba, ¿en qué lugar estabas? Y hay una, va a haber una polarización grande. Y me parece que el eje central de la campaña va a ser la polarización, en mi opinión puede haber Alguna presencia eh, importante, digamos, en términos de, de aparición de nuevos partidos, que, que exprese un, un porcentaje y que además, eh, cualquiera sea el resultado, cuatro puntos, cinco puntos, implica el inicio de un camino. Por lo tanto, siempre es válido eso. Porque a veces cuatro o cinco puntos, recordemos lo que pasó bueno, cuando claro, Sabatella cuatro, cinco puntos hizo perder a Kirchner. Cuatro o cinco puntos pueden perder una elección. Sí. O cuatro o cinco puntos puede significar pasar al balotaz. Miguel Ángel, le, le quiero hacer una pregunta. Acuérdese el resultado del 2015 con Daniel Scho sí. ah. Ganó la primera vuelta. Sí. Le faltaba un punto y medio o dos. Y después perdió. Menem también ganó la primera vuelta en el 2003. Sí. Lo luego, felicito, no Menem. ¿Vio que lo felicitó? Yo tengo una relación de mucho respeto y... y y relación humana. Eh, que está por encima de, de las valoraciones políticas. Eh, y Menem es un caballero, es un buen ser humano. Le digo, pues políticamente por ahí no. que lo salude Menes no, no, no me conviene. A mí para mí es un honor, lo mismo que, que me haya saludado Eduardo Dualde. Yo, yo tengo un respeto por los expresidentes en la Argentina. Esta es otra de los procesos culturales que hay que cambiar. Yo rescato de Carlos Menem un primer, primer gobierno muy importante. Un primer gobierno que resolvió el tema de la inflación, estabilizó la economía, modernizó las normas. Hoy hablamos tanto de modernización de normas laborales, Menem lo hizo. Lo que ocurre es que los commodities argentinos no valían nada. La claro. soja no existía, el petróleo no valía nada y eso también le había pasado a Alfonsín. Ahí estamos viendo en la pantalla el, el saludo de Menem. Eh, eh, quiero hacer una, una pausa breve, le dejo una pregunta. Muchos lo comparan, no sé si le gusta con la, la serie de House of Cards. Después lo responde con eh, Underbook, ¿eh? ¿Puede ser? Hacemos sí, no. eh, Hacemos la pausa, vea, está Puerta, está Esper, está Frigerio, se ríe Frigerio. Julio Bárbaro. Todos son, se reprodujeron los peronistas, Julio. Está también Jorge Macri. En instantes eh, volvemos. Está Pichetto, la figura de la semana, la figura del día aquí en A Dos Voces. Una hora 16 minutos 18 segundos para el cierre de Alianza, tenemos un programa especial, sí. tenemos a todos esta todos noche acá, aquí eh. en eh, Adobe. Y tenemos los móviles, nuestros compañeros sí. están también de detenidos. Está medio, medio lenteja, ¿no? La entrega de, lo, sí. de, lo, de las este, actas y demás. Eh, bueno, estamos con el personaje de la semana, se llama Miguel Ángel Pichetto, integra la fórmula con Mauricio Macri. Le habíamos dejado pendiente una pregunta, que me parece no le gusta mucho. Eh, Porque en las redes sociales lo castiga el quien el Sí, todo. dicen que es eh, como el eh, de Frank Underwood, a, Underwood el de, de House, House of Oscar. Car. Esa es una, una ficción que no tiene nada que ver con mi, mi forma de ser, mi, mi personalidad. Es simplemente una ficción, un, una buena serie y nada más, Marcelo. No, digamos, lo asemeja como diciendo que usted es un hombre que ha negociado, que, que se ha movido aquí para allá y que, bueno. ¿Obtiene resultados? Bueno, el, con arte, la piel muy gruesa. el arte complejo de la política implica el diálogo y la negociación. Es un tema importante. Lo que ocurre es que en la Argentina hay una mirada muy despreciativa, hay una construcción cultural para la destrucción de la actividad política. Yo cuando fui a Estados Unidos, eh, me recibieron los principales fondos, hablé. Claro, la mirada que ellos tienen sobre un senador es totalmente distinta a la Argentina, donde todo está desvalorizado y depreciado. Pero, pero no tengo nada que ver con esa personalidad, que además es una personalidad compleja. Sí, sí, eh, yo trato de cumplir con la palabra. Eh, incluso tengo una relación que trasciende lo político con muchos hombres del radicalismo, que me ha quedado una amistad, aun cuando yo tenía, como presidente del bloque, mayoría. Siempre hice cumplir las reglas, la educación, el respeto por el otro en el Senado. Nunca entró una patota a gritar, a insultar. No se puede aplaudir en el Senado. Hay reglas y códigos que funcionan, y, y, y yo traté, junto con todos, de imponer eso: y reglas de respeto. Y, y, y hay gente que me, que me respeta y yo también la aprecio. Así que. Chichito, ¿se va, ¿se va a juntar con Elisa Carrió? Ella me, el... me voy a juntar porque además espere, me llamó. A ¿Ah, la llamó? Sí, claro. Porque ella le dio la bienvenida, más allá de las críticas del pasado, dijo que usted era una persona que no iba a, eh, a voltear al, a, a, al presidente Macri. Yo sé lo que hay que hacer en ese cargo. Sé cuál es el rol que tiene el vicepresidente, que es un rol más oscuro. Si el vicepresidente ilumina mucho, estamos en problemas. Ha habido problemas en la historia argentina, así que eso lo sé, porque además lo aprendí. Y además también tuvimos experiencias complicadas en la historia argentina. ¿Y qué le dijo Carrió? No, me llamó para, para felicitarme, para decirme que me respaldaba. Y, y yo le voy a contestar para, tarra, para tratar de cerrar con una visión, eh, a ver, de las cosas que se dicen en el pasado. Felipe González le preguntaron, bueno... Eh, el, el tema del pasado, el debate. Dijo, bueno, yo soy un. Dijo, soy un viejo político, dijo Felipe en el Malva. Que creo que estabas, Marcelo. Sí, sí. Tengo 77 años, yo no tengo tanto, pero. Pero no soy un político viejo. Eh, el secreto de no ser un político viejo es que miro para adelante. Mirar para el futuro. Lo que tenemos que hacer los argentinos de cara al futuro. Lo que nos dijimos. Bueno, forma parte de, de los debates democráticos del Congreso, de las posiciones que hemos tenido en algún momento, eh, de, de sentidos de pertenencia que yo creo que hoy no son tan rígidos. Repito, me parece que hay una transformación en el sistema político en el mundo. En Argentina no va a tardar de llegar y creo que incluso va a haber más definiciones por el lado del contenido ideológico, por la visión. Yo creo que hay que abogar por un sistema capitalista, hay que abogar por relaciones internacionales ligadas a los países del primer mundo. El presidente hizo una gran diplomacia presidencial. Su último viaje a la India y Vietnam fue un hecho excepcional, extraordinario. Yo estuve hace poco y lo acompañé con Bolsonaro. En fin, hay políticas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico. Yo tengo una mirada esperanzada de la Argentina, no negativa. Eh, Jorge Macri, creo que usted le quería decir algo, ¿no? A, a Pichetto en el sentido de por qué lo habían elegido. ¿Yo? Sí. No, no, no. no. Por ahí un. Es una... vecino de Vicente López. Claro, es vecino. Ah, bueno, es buen es vecino. vecino no, no. Pero, pero por el ahí una anda anécdota. Muy bien. Gracias. Un, una anécdota que tiene que ver con el hecho de que es vecino de Vicente López hace más o menos un año y algo. No, tres años. Ah, bueno, un montón ya. Que te mudaste, sí. mira? Después eh, me acuerdo domingo. que en ese momento. Es buen intendente o más o menos. Es muy buen intendente sí. y Vicente López tiene un nivel de seguridad importante. Bueno, una de las cosas que recuerdo que me dijo el presidente es, pues yo le comenté que se había mudado y el presidente me dijo, eh, la verdad que vale la pena que lo conozcas. Es un hombre interesante que ha sido muy responsable, lo mismo que decía Rogelio. Vale la pena que lo conozcas porque es de alguien de quien podés aprender un montón de cosas. Así que. Seguramente hace tres años o dos años y pico, cuando Mauricio me dijo esto, no estaría pensando en este desenlace. Nunca pensé en hacer política municipal en Vicente López. No, no, no. No, pero bueno, me queda un Nada. mandato más, después quién lo sabe. Pero Mauricio lo que, me, lo que me marcó ahí era la valoración personal. Seguramente esto no terminaba, o en, en ese momento él no tenía en mente esta, esta situación, pero sí una ponderación personal. De Pichetto Agradezco en su responsabilidad institucional, que no es un dato menor. Agradezco, Jorge. Eh, eh, Pichetto, usted renunció, pero renunció sí, sí. a la jefatura de. porque bloque. era lo que correspondía. Sí. ¿Y cómo se imagina estos meses conviviendo con senadores kirchneristas? Respetando a todo el mundo, como lo he hecho siempre, y defendiendo una posición política, que hoy es la posición que expresa la propuesta electoral que, que lleva adelante el presidente Macri. Está, eh, Julio, usted no, no, no comparte la decisión de... Yo soy respetuoso con la decisión de Miguel Ángel, pero no la comparto esencialmente porque siento que el gobierno actual es tan fracaso como el anterior. Y es muy difícil decir que la Argentina que dejaría este gobierno es mejor que la que heredó. Entonces, digamos, y además... Eh, no votaría a Cristina remotamente, pero hoy tampoco a Macri que lo voté en su momento. La política argentina ha sumido a la sociedad en una decadencia que no tiene 70 años. 70 tiene la inflación, la decadencia tiene 40. Y este es un detalle que es claro, porque cuando decimos 70 parece que estamos en crisis de que votamos, no es así. Yo viví, fui diputado en una Argentina donde la pobreza era un 4% y la deuda, o sea. Vivía en una Argentina donde iba a Roma y a Madrid, que eran ciudades más pobres que Buenos Aires. O sea, ¿y había inflación? Sí, pero la decadencia es posterior. Entonces me parece que es un debate, es parte esencial del debate. Y Ramón Porta que bueno, Ramón, usted fue uno de los impulsores también de Pichetto y de que el peronismo se inserte dentro del gobierno de, de, de la ex Cambiemos. Yo soy partidario de aumentar la base de sustentación, una Argentina que requiere resolver temas que todavía no se resolvieron, más allá del éxito de este gobierno en política exterior, en obra pública, en intentar fortalecer instituciones que están golpeadas, fortalecer esta acción mirando hacia adelante con un peronista como Pichetto es muy bueno. Yo sigo creyendo que es un error. Mezclar peronismo y kirchnerismo, este es un tema que lo no tengo claro desde siempre, y mi preocupación era, porque lo escuchaba ya donde estoy de embajador en Madrid, en Madrid la pregunta, y eh, no de ahora, eh, ya dos o tres años, cuando reaparece la expresidente en el escenario político, eh, la pregunta se, se reiteraban. ¿Qué va a pasar? Una democracia es oficialismo y oposición. ¿Quién es la oposición? Y después avanzaron más las preguntas. ¿Qué pasa con el peronismo? El mundo sabe que Argentina tiene en el peronismo una infinidad de votos, y también eh, imprevisibilidad, porque el peronismo puede servir para hacer el bien como para hacer el mal. A mí me interesa un peronismo en mano de un hombre republicano, democrático y federal como es Pichetto, porque sé que vamos a hacer el bien. Pero también he visto que muchas veces se utilizó en otra senda. La decisión del presidente Macri me parece perfecta. Hay que reconocer aciertos, pero también hay que reconocer errores. No haber denunciado al primer día lo que recibió impidió tener un plan económico integral. La Argentina no tiene un plan económico integral. Y no estoy de acuerdo que son 70 años de inflación. Hubo toda una década de estabilidad absoluta, porque hubo poder político, porque ese poder político que ahora, con esta ampliación de la base de sustentación, como lo pide el propio radicalismo, este es un gran mérito del radicalismo, reconocer que había que aumentar y hacer más fuerte, como lo dijo el ministro Frigerio, la base de sustentación. Fíjense lo curioso, los mercados reaccionan sin necesidad de vender o de mal vender un dólar, solamente porque hubo una decisión política correcta en dos figuras, un presidente y un candidato a vice, que despiertan confianza. Y es más importante la confianza política que los miles de millones que trae el Fondo Monetario. ¿eh? Miren bien. lo que costó el acuerdo con el Fondo Monetario y, sin embargo, los resultados espectaculares de esta decisión política correcta dan estabilidad y permiten hacer lo que hay que hacer de forma inmediata: bajar la tasa de interés. Bien. Esta Argentina no tiene destino con este claro. este costo del dinero. Ahí tiene un abogado o algo. Sí, Ramón Pichito, es una figura que respeto mucho. Tenemos y que sigo, sí. y sigue siendo un gran embajador en España. Cerramos. Vio usted vio los mercados, todos le han dado una gran bienvenida a usted. Ahora la responsabilidad de usted es no, solucionar yo creo que los problemas económicos. del presidente. A ver, eh, o sea, que usted le solucionó eh, un problema a Macri. Yo diría Dicho que de la, la, la decisión de abrir el, el frente electoral, de fortalecer la propuesta, en principio ha sido bien recepcionada. Vamos a ver si se mantiene. Eh, no, me, no me considero yo la, la figura central. La decisión del presidente es la que ha modificado Bien. el cuadro. Gracias, Pichete, por estar esta eh, noche Muchas gracias, gracias por estar esta noche aquí. A los dos. A eh, ver, nos mal. vamos con Marina, porque sí. hay movimiento. Parece que el, la gente de. Estamos preparando de, ¿cómo el mundo. ¿Cómo se llama, eh, llama ahora? Cambiemos. Ex-cambiemos. Eh, to, eh, todos por el cambio. Ahora me confundo tanto. Juntos por el cambio. Juntos por juntos el cambio. Juntos por el cambio. ¿Sabes que antes de hablar con Figueroa quería preguntar a Esper? ¿nos va a decir su candidato a vice? No. ¿Ah, no? Ah, bueno. Nos vamos a tomar el tiempo que nos permite la justicia hasta el 22. Todavía no está. Bueno, Bien. Marina está. Ahora sí, sí ya ver, parece que hay movimiento. ¿eh? A ver, ¿qué llegó alguien pasa con los papeles? Marina, con la presentación de las listas de las alianzas, falta una hora, cuatro minutos. Hay, hay movimiento de todo tipo. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que están pasando acá. Miren, por esta puerta tiene que pasar eh, todas las alianzas que quedan pendientes. Hace un ratito nada más salieron los apoderados de la UCR que habían entrado a inscribirse dentro de Juntos por el Cambio. ¿eh? Así que la gente de Juntos para el Cambio ya está adentro. Temprano los primeros en llegar fueron los de la izquierda, cambiaron, tienen nuevo nombre, es un nuevo es frente de izquierda y los trabajadores. Unidad que incluye a la mayoría de los partidos de izquierda, el MCT, el Frente de Izquierda, eh, el PTS, es una gran eh, cantidad de gente de los partidos de la izquierda, excepto el MAS. Estuvo también la gente de ESPERT, es una unión del de partido Unir eh, y el partido de la UCD. Despertar se llama el Frente, pero al rato vino la gente de UCD Capital a aclarar que ellos van dentro de Cambiemos. Ya vino la gente de todos. Pero de todos, Capital, solamente Marcelo, Edgardo, ellos ya se presentaron, fueron los más veloces, vinieron, entraron una gran cantidad de personas, eh, eh, sin querer decir de qué partido eran, eh, no era el, el apoderado conocido por, por, por todos de, del PJ, salieron muy rápidamente con el sello. Puesto eh, ya la gente de todos, pero solamente Capital, los que se vienen demorando, como ustedes decían, son los de todos a nivel nacional, el oficialismo ya se apuró. Mino la gente de Frente Patriótico, que son los de bandera vecinal, el hijo de Biondini presentó eh, el partido y está hace un rato largo ya por acá. Romero Félix, que vuelve con eh, el Partido Autonomista Nacional. Pero yo les decía que pasa de todo, eh, se tuvo que quedar acá en la puerta porque mientras eh, está tratando de cerrar la alianza para poder inscribirla le remolcaron el auto. Ah, okay. Así que me parece que se la va quedar a quedar haciendo así. Está acá. Rodríguez. Está la reta, la acá mando... si sí, Romero, <laughs> Romero Félix no se pudo ir, salió, dijo, me remolcaron el auto. Acá aparentemente quiere ser candidato a, a presidente. Dice que tiene una hora todavía para, para inscribir el, el frente y se va a tener que quedar, salvo que, que le manden un taxi. Bien, muy bien, Marina, volvemos un ratito entonces ahí. Eh, falta una hora exactamente, eh, dos, dos minutos. minutos, 24 segundos. Eh. Qué lío, Frigerio, para anotar las listas. Tiene que ser un poquito más fácil, ¿no? Los políticos, no complicarla tanto. No, no es tan ¿No lío. Está? ¿Fueron no. ustedes ya o no sí, sí, lo más uno? Sí, sí, nuestro está, ya está todo en orden? Sí, sí, todo en orden. ¿No se arrepintió nadie? Nadie. ¿Por qué modificaron el nombre? ¿Es pianta votos? ¿Cambiemos? No, porque también estamos ampliando nuestro espacio, así que era coherente la ampliación con un cambio de nombre, que tampoco es... Un cambio tan abrupto, ¿no? Uh -huh. Ahora, había, creo que cambio. algunos pidieron que ni siquiera aparezca la palabra cambio, pero bueno, no. al final prevaleció. No, no, lo, lo acordamos junto con nuestros socios de, de la coalición de gobierno. Frigerio, le traslado la misma pregunta que le hice a Pichetto, porque hubo la bienvenida a los mercados, pero ahora ustedes tienen que salir a buscar el voto desencantado de Macri. La gente que votó a Macri dice: Yo no quiero votarlo. Bueno, hay, hay algunos que están desencantados o, o decepcionados, porque la verdad que nosotros en, en un primer momento probablemente subestimamos el problema que, o los problemas que heredamos, o, o también y además sobreestimamos la capacidad de resolver esos problemas de muchísimos años de una manera rápida y nos pusimos la vara muy alta y la verdad que en muchos aspectos no, no resolvimos esos problemas de tantos años. Hay otras cosas que sí resolvimos, ¿no? y lo que pasa es que hoy... Para muchos argentinos que les cuesta llegar a fin de mes, también les cuesta poner en valor un montón de transformaciones que se hicieron en estos tres años y medio. Una vez que se corre esa niebla, que podamos aumentar el poder adquisitivo del salario, que podamos sostener esta baja de inflación, que podamos seguir estabilizando el mercado cambiario, yo creo que la gente va a poder también tomar o reconocer las enormes transformaciones que se hicieron en estos. Tres años y medio, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la inserción de Argentina en el mundo, desde el punto de vista del cambio de matriz energética. La Argentina, de acá a dos años, va a volver a exportar energía y de acá a cuatro o cinco va a exportar más energía que soja. Y esto se hizo por una decisión de, estratégica del presidente de la Nación. Eh, lo mismo los cambios que hicimos a nivel de, de las desregulaciones, los enormes cambios microeconómico que hicimos, el plan de infraestructura, dejamos para atrás, y espero que para siempre, la asociación que había entre obra pública y corrupción, hoy la obra pública es sinónimo de cosas concretas que le solucionan la vida a los, a los argentinos. Hay muchas cosas que se hicieron, se creó de nuevo un país federal en serio, estábamos transformándonos en un país unitario, hoy la Argentina es un país federal con autonomía en sus provincias, marcamos claramente... Eh, al, algunas cuestiones eh, de, de posición a nivel internacional, como por ejemplo nuestra posición frente a Venezuela, que yo creo que va a ser también una de las cuestiones que se debatan en esta campaña. ¿Quién apoya el régimen de, de Venezuela, el régimen de Maduro, y quién cree que ese régimen no es democrático? La, Bien, la a posición a que ha tomado el presidente, que ha sido uno de los primeros presidentes de Latinoamérica, en dejar clara la posición en contra del régimen pero, eh, no, de Evangelio, Maduro. digamos, Todas esas cosas, bueno, son eh, cuestiones que usted ha puntualizado y son ciertas. Pero a su vez, tenemos un proceso inflacionario. Bueno, lo, lo reconocí, Caída del ¿no? salario sí. el, el año pasado, 12%. Caída en lo que va este año, el salario de vuelta, eh, recesión, eh, bueno. pérdida de un montón de puestos de empleo. O sea, la, la gente, bueno, está. Eh, lo, lo, lo sé, lo sé, recorro el país, también el presidente lo hace, debe ser el presidente que más ha recorrido el país en la historia de la Argentina, conocemos de primera mano el sufrimiento de muchos argentinos eh, y estamos trabajando para solucionar ese problema. El año pasado modificamos la política cambiaria, la política fiscal, por primera vez en muchísimo tiempo pudimos votar, no sin esfuerzo y después de muchísimas negociaciones, un presupuesto equilibrado. Eh, claro, falta, dicho, por supuesto, tarde, falta. Dicho, yo digo, digamos, igual lo que pasó, pasó, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo están pensando en la convocatoria de Pichetto de salir para adelante? O sea, bueno, precisamente. Que, digamos, si gana no el 11 dicen, ¿qué van a hacer? Porque ¿Van a hacer más de lo mismo? No, no, a ver, son dos cosas distintas, ¿no? Primero, vamos a profundizar el proceso de cambio y de transformación de la Argentina en todos estos aspectos que mencioné y en tantos otros que eh, no puedo mencionar por el tiempo, pero que la verdad que generan una transformación inédita en la historia de la Argentina, que hay que conocer la Argentina para percibir de primera mano lo que significan todos estos cambios y transformaciones que se han dado. Por supuesto, hay problemas como el problema de la inflación, que eh, no lo hemos podido resolver en estos, en estos cuatro años, que tienen básicamente una, un origen en otra cosa que la Argentina no ha podido resolver en décadas, que es el déficit fiscal, el hecho de que el Estado siempre viva de prestado, que gaste más de lo que recauda. Y por eso es muy importante ampliar eh, la base de sustentación política, convocar a otros sectores, porque la discusión que se viene en la Argentina, que tiene que ver con eh, la cuestión fiscal, no es tanto respecto a cuáles tienen que ser las prioridades de gasto, de inversión para un Estado. Creo que en eso hay más eh, acuerdos, porque cuando uno dice la educación, todos levantan la mano, cuando uno dice ciencia y tecnología, todos levantan la mano, cuando uno plantea inversión en seguridad, todos levantan la mano. Donde no hay acuerdos, donde es más difícil ponerse de acuerdo, es en qué cosas hay que plantear que dejan de ser prioritarias. Eh, y, y creo que para eso, eh, que es además una discusión que se va a dar en el, en el próximo debate presupuestario, hace falta pero, más volumen político, porque la Argentina tiene que darse de, esa discusión, porque necesitamos un sendero de, de solvencia fiscal de largo plazo para que también la inflación la dejemos Ahora, en el pasado es, esta idea digamos de, de Pichet de hablar de ampliarle el consenso es una idea por una cuestión electoral porque digamos estos tres años no lo hizo el gobierno lo bueno, podía haber hecho en yo, 2015, yo hablé, de, yo hablé lo podía haber hecho en el 2017 yo, no yo hablé de, de una evolución también de nuestro espacio eh, yo creo que quizá también en, en mi caso que, le, que, le voy a hacer voy a ser sí. maldo. ¿lo, perdieron los gurcas dentro de Cambiemos yo creo que lo, que lo que se ganó es en experiencia en estos tres años y medio y en la visión más clara de que, de que necesitamos ampliar nuestro, nuestro espacio, el, el, el volumen político de nuestro espacio para enfrentar los desafíos del futuro que son tanto más importantes que los que enfrentamos en esta primera eh, gestión o en esta primera parte de la gestión. Y eso es una evolución también de nuestro espacio, Digo, lo, lo hemos visto. Eh, en, 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 la, en la acción de gobierno, la necesidad de generar mayor amplitud, de ser generosos con aquellos que quieran formar parte de este proceso de cambio y de transformación de la Argentina. Y esto que ha decidido el presidente de convocar a un extrapartidario, a un funcionario con enorme experiencia, también en la búsqueda de consensos, eh, como Miguel Ángel Pichetto, es auspicioso. Y yo creo que además, como dijo eh, el futuro vicepresidente de la Argentina, es una decisión valiente. Y creo que eso hay que ponerlo en valor también. Me parece que, que esto forma un, o, o, se, o plantea un antes y un después en eh, la eh, historia de nuestro espacio político. Y creo que es muy importante para lo que se viene en la Argentina. Siguiendo lo que decía Marcelo, la llegada de Pichetto es para usted y para la política de Cambiemos, Monzó. Porque yo siempre pongo la idea que usted y Monzó lo habían puesto en una vitrina bajo llave. Y cuando se les complicó la cosa en el Congreso y tuvieron que salir ahora a buscar. Una alianza con el peronismo, lo sacaron a usted, lo pusieron a Monzón, lo pusieron en el medio. Este, digamos, ¿es un triunfo el ala política frente al ala pura del macrismo? Yo creo que los, los que tenemos la responsabilidad en, en, o, o por formar parte rojo. del Congreso, o en mi caso, por ser el ministro del Interior de este gobierno, la responsabilidad de buscar consensos, de, de, de sacar adelante las leyes que, que necesita el, el presidente. Quizá tenemos más conciencia por, por hacer este trabajo todos los días, primero las dificultades que tenemos en el gobierno para lograr estos, estos acuerdos y también, por qué no, la necesidad que tiene, que tiene el espacio político, que tiene la Argentina de eh, generar más consensos a través de darle más volumen político a nuestro a nuestro espacio. Y, y la verdad que yo estoy muy contento de esta decisión de, del presidente. Por supuesto que creo que además va a facilitar mi trabajo eh, eh, puntualmente, eh, pero creo que eh, es una señal que estaba esperando mucha gente. Digo, más allá de los mercados, creo que es una señal que implica una maduración de nuestro espacio y que nos permite visualizar el futuro. De otra manera. Eh, un, un segundo, Frigor, vamos ir con Franco Mercuriani y pues está, está el Salido móvil Gioja. Gioja, ahí en el claro. El PJ presentó eh, también Alianza. Franco. Sí, Marcelo Edgardo, ¿cómo están? Está a punto de salir eh, José Luis Gioja, el presidente del Partido Justicialista, estamos en la puerta del Consejo Nacional, aquí en la calle Mateu eh, 130. Se subió al auto recién, fíjense la hora, ¿no? Ya pasadas las 11 de la noche. Me decía, estuve hablando con la gente aquí adentro, me decía hace dos días que no dormimos. Y lo que se viene, porque lo más importante será el cierre. A partir del de, eh, sábado a la medianoche. Ustedes saben que igualmente queda hasta hoy, a las 23.59, para presentar todas las alianzas electorales. Ahí sube, está ahí haciendo, sube. Lo estamos viendo. Eh, Yo no sé este si vos lo alcanzás ser... a ver, eh, Franco. Sí, no sé, ahí lo vi, lo vi que se subió al auto. El sí. auto en el lugar del acompañante, Gioja. Exactamente, sí, bueno, estuvimos conversando con ellos, estaban obviamente este, agotados después de un día de negociaciones, donde además, Edgardo, nadie sabe muy bien cómo termina la historia, porque aquí lo que se hizo fue acordar una alianza, pero todavía no se sabe. Por ejemplo, Massa insiste con esto de ir una paso, y a un paso ahí saludaba Gioja, Massa insiste con esto de ir a, a un PASO. Eh, y eh, básicamente el resto del peronismo no es lo que está esperando, ¿no? sino que busca que él baje directamente su eh, candidatura presidencial. Hablé con varios dirigentes peronistas y decían, bueno, todavía tenemos 10 días para convencer que baje su precandidatura y que acuerde otra cosa que no sea un paso con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Eh, y también me recordaban algo, hace un año, exactamente acá Marcelo, Edgardo, hace un año estaba intervenido el PJ Nacional. Eh, ¿Se acuerdan? Un año de sí, intervención, claro. ¿no? es decir, estaba estallado el PJ. Bueno, a fin de año empezó a acordar Hugo Moyano, empezaron a acordar varios dirigentes del peronismo y hace un mes, parece un año, pero hace un mes vino Cristina Kirchner acá eh, y dijo que, estaba, que era orgullosamente peronista. Cristina Kirchner cuando estuvo acá, después de que durante mucho tiempo no había estado... Junto al peronismo. Eso fue hace apenas un mes. Y bueno, ahora la historia que todos conocemos, ya con el cierre con Alberto Fernández y la foto de hoy junto a Sergio Massa. Son 13 partidos, 13 partidos dentro de este frente, todos, que hoy acordaron aquí en el PJ Nacional. Y recuerden que además hay acuerdos con todas las provincias donde se tiene que inscribir Seguro. este frente. Está el, caso de Misión, mira, está el caso de Córdoba, Marcelo, donde sí. hoy se conoció que Schiaretti no lleva candidato presidencial. Eh, va la lista de diputados cordobeses, diputados nacionales. Parece, cordobeses. parece le, va Se sumó a un, Chubut. le va a hacer un gran favor a Macri con, con eso. Eh, en un ratito volvemos, Franco, si te parece. Y misiones, Chubut y misiones, eh, Marcelo, que también llevan lista a diputados y no con candidatos a presidentes. Bien, bien, en un ratito volvemos. Eh. Frigerio, usted conoce a los gobernadores, ¿va a ir y les va a decir la plata que les dimos todos estos años y nos van a jugar en contra ahora? Nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho para construir un país federal en serio. Nosotros le hemos dado a las provincias los recursos que otros gobiernos le habían sacado de una manera injusta y e legal. Eh, y las provincias han eh, mejorado sustancialmente su situación fiscal y, y financiera. Hoy quizás están en el mejor momento de las últimas décadas en términos de... Eh, su situación fiscal y eso es muy importante, pero también para la Argentina. En general las crisis fiscales empezaron en las provincias y después se trasladaron a la nación, así que para, para la Argentina es muy importante que hoy las provincias puedan presentar balances con equilibrio, con superávit fiscal y estamos también en un proceso creciente de ordenar las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno que producto de la concentración del poder y de los recursos a nivel nacional, se habían desordenado o tergiversado. ¿Pero le van a pedir los votos? Disculpe que insisto. Yo ¿no? creo que no hay que pedirlo. Yo creo que muchos gobernadores tienen muy claro cómo era eh, su situación en el gobierno anterior y cómo es la situación ¿Pero que usted viven dice con nosotros. ¿Pero los gobernadores del PJ que prefieren que gane Macri a que gane Alberto Cristina? Bueno, habría que preguntarles a ellos, pero yo, por, yo, yo creo que por, por hechos concretos, por, porque conozco cómo cómo era la situación antes, cómo tenían que mendigar por los recursos, cómo los destrataban en el pasado y cómo es la relación hoy, claramente algunos de ellos seguramente prefieran la continuidad de este gobierno. ¿Emilio Monzó se va o va a quedarse? Bueno, esperemos que se quede. Yo creo que Emilio es un dirigente valiosísimo, como, como Miguel Ángel Pichetto, con también mucha vocación por, por la búsqueda de, de consensos porque, porque a través se del iba diálogo. Porque medio eh, explotado de que no le dieron bolilla. Bueno, acordado, entiendo yo con el presidente que se queda hasta hasta el final del, del mandato, me parece que eso es muy importante. ¿Y quieren que sea candidato ustedes? Yo creo que. él, él ha dicho que no quiere volver a ser eh, candidato a diputado, pero creo que la Argentina necesita de más eh, dirigentes políticos como, como, como Emilio Monsó, con la capacidad que tienen y con también con, con esa vocación por, por el diálogo y por la búsqueda de consenso. Necesitamos eso. Los desafíos que tenemos por delante en la Argentina son tremendamente complejos e importantes y los vamos a superar si logramos más consenso. Y si ganan usted se quiere quedar en el próximo gobierno o se, ya se le pasó la calentura se, o se no. quiere ir. No, se si a ser presidente del Banco no, Interamericano no. de Desarrollo. No, por eso decía que usted yo ya dijo. voy a Ahora seguramente a discutir está a eso con el presidente de la nación. ¿Sí? ya no está enojado. No, no, no estoy enojado. Es nada. candidato al bit. te lo digo ¿Sí? yo. Es importante eso, Marcelo. ¿Qué te parece? Ah, bueno. Uno de los tres bancos de financiamiento del mundo. Gracias, Frigero. gracias. Gracias. Esper vio que lo van a convocar, ¿no? ¿Iría usted a un gobierno de Macri con Pichetto? ¿A un ah, gobierno? Vio que Pichetto dijo que lo convocaría, no, bueno, que lo escucharía. Pichetto habló de discutir y abrir el diálogo con otras fuerzas políticas, no habló de funcionarios. Por supuesto, si me convocaran para conversar, ¿como que no? La propuesta del Frente Despertar es hacer lo necesario para cortar con la decadencia, terminar con un sistema que está destruyendo a la gente de trabajo. Así que si vamos a discutir en concreto, ya no filosofía, porque ya está muy claro lo que hay claro, que claro. hacer, eh, por supuesto que iríamos a conversar y a discutir lo que sea necesario. Bien, ahora, ¿cuánto, ¿qué intención de voto tiene? Estamos entre 7 y 8 puntos hoy. Con. Mire una que gran esos concentración. puntos valen, ¿no? ¿Eh? Que esos puntos van a valer. Sí, 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 sí. No, bueno, hay varias cosas que impactan de esto. Cuando arrancamos con este proyecto en diciembre, estábamos en ocho. 8. <coughs> Así que hemos cuadruplicado la intención de voto en cinco meses. Y dentro del segmento de jóvenes entre 16 y 30 años somos el espacio más votado. 30% nosotros, 25% Usted, eh, digamos, y 20% Cristina. De vice, no ¿Eh? va a meter otro peronista, ¿no? ¿Cómo? De vice, no, no será otro peronista. No, porque no, no hay hay peronistas en toda la fórmula. Bueno, nosotros acabamos de presentar un frente donde está el Partido Unir, está el partido, la UCD. La UCD vuelve a tener un presidente liberal en 30 años. Así que no, no. Bien. Nosotros vamos bueno, a ir por una propuesta. Los antiperonistas quedan tranquilos que ustedes peronistas no van ¿Eh? a tener. Bueno, dicho ya paso, yo era el único no peronista en este espacio. Claro, ¿no? por eso digo. Bueno, ahora es que ma a ma vos Macri, eh, Macri, Macri, Macri dice que también. Es eh, Peroncho, dice. Son todos peronistas. En este el, el, espacio, el, el, en esta nave sí era el único. O soy el único. Bueno. Eh, Mauricio Macri. Quería destruir al peronismo, quería eliminar al peronismo, ¿no, Bárbaro? Yo creo que la idea de Durán Barba era plantear la confrontación con Cristina como forma de vivir exitosamente transitar. Por eso yo veo lo de Pichetto como un quiebre del gobierno, no como una continuidad. No se puede explicar como una continuidad, ese salto es otra cosa. Es que además, para mí, un señor como Marcos Peña. Cuando se da esto, se tiene que ir. Lo que ustedes decían recién a Frigerio, es decir, los habían marginado a él, a Monzó, a Mazot, a Pinedo, digo, la política había sido archivada, vino la crisis, el demente volvió a Ecuador, y Marcos hizo el tonto y ahora estamos en la política. Pero hubo un tiempo largo, acá el embajador no puede negar que lo que yo digo es lógico o no, Sí. Puerta, diga la verdad. No ¿Qué, ¿Qué dice, Yo siempre, siempre digo la verdad y he manifestado mi alegría del aumento en la base de sustentación. Esto significa reconocer que la gobernabilidad también te la da un espacio político ah. tan importante como es el peronismo. Y la Argentina, sin el peronismo, jugando fuerte institucionalmente, republicanamente, es un signo de interrogación. El mundo dice, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Ahí coincidimos. Ahora, Bárbara, usted dice eso de Macri. ¿Y ¿Qué dice de su amigo Massa, que se fue con Cristina? No, bueno, yo... Massa lo dejo. Yo creo que se suicidó. Y a mí me, me resulta como complicado pensar que Macri va a ganar con tanta tranquilidad. Yo, en serio, cuando veo al gobierno actual y al anterior, me dan miedo los dos. Que este es más democrático, más institucional, pero le sacó a la gente del salario, un pedazo demasiado grande. Al que le quitaste el 20% del sueldo, hablarle de las instituciones, es casi tomarlo de todo. Pero y ¿por qué a su entender Massa se fue con Cristina? No, para mí Massa, yo qué sé, perdió el rumbo, no está, ya está. <laughs> Digo, era una promesa, no supo mantenerse en su lugar. En eso yo voy a estar con Labaña y Urtubey, porque me parece que ahí hay coherencia. No me importa si ganamos o perdemos. Me importa que es una línea que tiene una lógica. Bien. Bueno, le quitaron el 20% de el salario a la gente. Sí, ¿Cómo? lo primero lo primero que a mí me gustaría decir es que yo no hago reduccionismo, yo no creo que la gente vote solamente por el bolsillo, que no quiere decir que no haya mucha gente que la están pasando mal. Sin ninguna duda hay mucha gente que la está pasando mal, pero creo que hay mucha gente que la está pasando mal y quiere un país previsible, ordenado, ¿Me, me con reputación. El tema era un móvil y están llegando... Y ahí, Los apoderados de... ¿no? De Cristina. Ahí está Landó. Eh, sí, Marina, seguí. ...y la doctora García Blanco. Y la doctora está hablando en este momento Landó, está Graciana Peñafort, también está llegando de todos para inscribir la alianza electoral. Sí, bueno. se llama alianza con todos. De todos. De todos. ¿Están no, seguros? ¿De todos con todos? De todos. No, es de todos, frente de todos. Bueno, para explicar a gente Ay, un poco ¿Qué consiste por qué estamos aquí en los tribunales esperando hasta tan tarde y esperando estas carpetas que tienen en la mano? Claro, porque las, eh, hoy es el término, 60 días antes de la elección, que se presentan las, las coaliciones de partidos, las alianzas, los frentes, y venimos ahora a acompañarlas, que es el mecanismo que eh, utiliza para la selección de candidatos eh, la, los partidos políticos o los frentes. Se acompaña también la plataforma electoral y dentro de 10 días eh, acompañaremos las listas de candidatos. Lando, ¿Quiénes son los que están dentro de este Frente con todos? Es entonces... 16 de todos. partidos de todos. de todos, 16 partidos encabezados por el Partido Justicialista. Estamos ¿Qué otros nacional, partidos? ¿no? De partidos nacionales reconocidos en cinco jurisdicciones. ando han llegado, si se quiere, sobre el final? No, estamos en los últimos minutos. Es eh, muy complejo. ¿Había que alguna Por... cuestión? No, no, no. Eh, estamos igual, tenemos un tiempo. Lo que Pasa es que es muy complejo porque nosotros nos ocupamos de presentar la provincia de Buenos Aires, en Buenos Aires, en la Plata y el orden nacional aquí. Todo lo hacemos juntos. De modo tal que salieron para Buenos Aires, para, para la Junta de la Provincia de Buenos Aires y venimos para acá, ¿no? Es eso nada más. ¿no? Un, Hay largo ningún... día, fue, un largo por... día con un final feliz. Siempre, siempre son largos la, las presentaciones, el final es feliz porque es eh, un acuerdo de partidos muy significativo. Ya lo vamos a dar a conocer los nombres de todos los partidos y ya van a ver ustedes el volumen que implica esta presentación. Bueno, Lando, a ver, veterano hábil y pícaro... Eh, no, representante uh -huh. legal de partido político. ¿viste? el que un partido de fútbol decía, si este no lo quiere en el otro equipo. pasa el de Omen, en, en Dual, de Cristina, te hace Neto. La, siempre está él. Lando te hace la presentación que vos necesites. Bueno, perdón, eh, Jorge, estábamos hablando. No, no, hablaba básicamente para mí que sin ninguna duda, y lo dijo el ministro Frigerio, lo reconocemos todo el tiempo, la economía es una asignatura pendiente. Eh, entendiendo la economía desde el punto de vista de la inflación, de la generación de empleo, porque hay otros factores económicos que han ido mejorando, me parece que se ha dado una discusión cultural interesante en la Argentina que hacía mucho que no se daba, que es que com es comprender que el país tiene que empezar a vivir con lo que genera, que no podemos vivir siempre gastando más que lo que un país genera, porque eso no se sostiene en el tiempo, porque se pierde credibilidad en el mundo. Y yo no creo que la gente vote solamente por el bolsillo. Ahora, me parece que hay. una reduf... fuga de capitales también. Yo la, no? verdad, la verdad que te escuché atentamente. No estoy acostumbrado a, a interrumpir, no me gusta que me interrumpan. Eh, y estoy seguro, sí, que mucha gente que la está pasando mal y que está angustiada, porque lo vivo como intendente, digo, yo camino la calle, no tengo custodio, no tengo nada. Así que a mí me vienen y me hablan. Hay mucha gente que la está pasando mal, pero que no quiere volver atrás, porque no quiere volver a un modelo autoritario, violento, de mentira, que dibuja el INDEC, que se queda con, con los eh, depósitos de la gente. Entonces, hemos cometido errores, sin ninguna duda, hemos cometido muchos aciertos también. Yo recorro, porque en una matriz económica, y de esto expert seguramente puede hablar mejor que yo, también hay una realidad. Hoy hay una infraestructura construida que genera condiciones futuras económicas que son distintas a las del pasado. Digo, vaca muerta ocurre y eso transforma la realidad, pero los puertos también ocurren y transforman la realidad. ¿Alcanza eso? No. Al que le falta hoy para vivir con tranquilidad, ahí tenemos que estar. Y yo como intendente lo hago. Ahora, Macri, el conurbano es el fuerte de Cristina Kirchner lo más fuerte de todo sí también lo era en el 15 dicen que salvo Vicente López y San Isidro ganarían todos los No, yo no creo que... también en el, a esta altura del año en el 15 decían que María Eugenia no podía ganar la provincia de Buenos Aires yo ah, creo que a ver para ser concreto. ahora lo que dicen que puede perder por, por siempre, esta se estrategia. Puede, siempre se puede no, 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 que bueno, que... siempre se puede perder una elección siempre el se puede perder una elección el mapa electoral se empieza a ordenar ahora van a estar las fórmulas van a estar los candidatos hay gente, hay un montón de gente que no está pendiente todo el día de la política, empieza a decidir su voto en la medida que va escuchando las propuestas. Yo creo que la incorporación, lo dije en un programa la semana pasada, que me preguntaron, ¿qué chances hay de que el presidente convoque a un peronista? Le dije, la verdad sería una decisión muy valiente. Hoy esa pala palabra se usó varias veces. Ahora, acá, ¿por qué para mí es valiente? Porque tiene el objetivo, sin duda, como toda fórmula de lo electoral, pero tiene un objetivo más profundo, interesante. Que es gobernar a partir del 11 de diciembre escuchando a todos. ¿Lo ayuda eh, la designación de Picheto, la ayuda a María Eugenia Vidal? Sin duda, sin ninguna duda, porque yo creo. ¿Van a incorporar peronistas en las listas de diputados? Tenemos muchos peronistas. Cristian Ritondo, el vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires es peronista, no es afiliado al PRO, Diego Santilli. Este es un bueno, espacio pero político. dos o tres que siempre lo no, quiero, no, no, no son dos No, no son dos o tres. <laughs> Tenemos ministros en la provincia de Buenos bueno, Aires. Ahora, que también ahora son. Eh, Mauricio, su primo, se peronizó. Siempre, a ver, el PRO siempre fue un partido. Yo he jugado hasta con las siglas, peronistas radicales y otros. Lo definía así en provincia de Buenos Aires. Siempre convocamos a la unidad de personas que coincidan con nosotros. Cambiemos, probablemente incorporó otras miradas. Y tal vez algunas miradas si se quiere más gorilas. Yo creo que hay que convocar a todos los buenos, claro. no importa de qué partido vengan. Y, y lo... creo que cam... y creo que la incorporación de Pichetto es sumar a uno de los buenos, de los que saben hacer su laburo, que es confiable y es previsible. Y, y los eso no gorillas, es eh, sí. digamos, se bancan un peronista o no tiene otra sí, charla. No, pues sí. lo pueden votar esper, digámoslo. Vamos. Obviamente, espero tendrá su propuesta y la gente es libre de votar lo que crea. Hay una propuesta peronista que yo lamento que no haya sido más potente, porque muchas veces nos miran a nosotros y nos dicen, culpa de ustedes, Cristina existe. Y eso es culpa de un peronismo seguidista que sale corriendo atrás de la encuesta y no se anima a transformar la realidad. No culpa nuestra. Es muy poco probable que alguien que votó al kirchnerismo todo este tiempo nos venga a votar a nosotros. La pregunta es, ¿dónde están las opciones peronistas superadoras? Y la verdad que ha sido... Cobardes, seguidores de una encuesta, porque cierran la puerta y se quejan, dicen barbaridades de la expresidenta, pero después salen corriendo a, a ver, al frente a ver, a ver si lo consiguen un, un conchavito. Bárbaro, no Ustedes, no, ¿ustedes al revés, ver, apoyo, yo, apoyo yo la conformación. Creo que la situación de crisis económica es muy grande y que seguir siendo optimista <laughs> después de no haber ganado el PRO, hay dos radicales que ganaron Jujuy y Mendoza. El resto fue paliza. Si eso uno lo proyecta, imagina que va a ganar el gobierno, es porque la ficción derrotó a la realidad. Pero entonces gana Cristina para usted. Para, yo no es que la vote, no la voto ni loco, pero hoy por hoy, ser tan exitista, para mí, es suicida, punto. Yo, yo no soy exitista y sé que, además, bárbaro, al final. Probablemente no muy no, entusiasmado. No, no, no en voto, un no. balotaje, en blanco no, no va a votar. No, no, antes que usted, en blanco. No fracasó, ya lo voté una vez. Qué lástima. Eh. Que el que se quemó Ese, con leche cuando para una alguien, boca llora. Mira, se, se ríe, Julio, Ramón. Julio, para alguien que tiene una responsabilidad institucional y un respeto <laughs> para la democracia tan grande, plantear el voto en, en blanco como una alternativa. Para que ustedes es hayan cosa, eh. empatado a es Cristina, tienen que haber hecho un desastre ¿Y dónde de total. el peronismo que la tenía que superar. Eh, no, no está, pero ah, ustedes, pero vuelve... no somos nosotros. Cristina, no, Cristina vuelve porque ustedes, a quienes votamos mucho, fueron tal caos que generaron el odio a Cristina que terminó haciendo de ella algo mucho de, de mayor dimensión que la de ustedes. No, yo no lo ¿Cómo creo. ¿Cómo no? Están sacando no. el 19% donde no, no. le va bien. Julio. El nombre, cambiemos, se esconde en el interior. Julio, ¿Tuvimos Jorge? discusiones similares a estas? En el 15. No, en el 15 yo dije que ganaba Macri no. en este canal. No a esta altura. Eh, ¿O oh, no? Sí, sí. No a esta altura del en año. En este canal lo dije. No, no la lo dijiste después de que ganamos la no. provincia de Buenos Aires. Pero, ah, perdón, puño. pregúntale no, a... Al... Sí. sí, no ah, me acuerdo siempre qué momento. Perdón, vos, pero tú siempre tú dije que ganaba no. Macri en el 15. Y hoy no digo que gana ni disfrazado, digo que tengo serias dudas. Yo creo que la gente ha tomado la decisión de, de un camino que no tiene vuelta atrás. Eso es imaginar una clase media que no existe. Bueno, el, el que tiene hambre está, va. sin ninguna duda hay mucha gente que tiene hambre, que la tiene desde hace mucho tiempo porque no somos los fabricantes de la pobreza en este país, en todo caso tiene una responsabilidad del peronismo mayúscula oh, en yo ese no, sentido. Yo no lo niego. Por eso Pero han la destruido la educación, no, la no, incrementa, la incrementamos. no la incrementaron. Lo que ocurrió con el Kirchnerismo es que dibujó el INDEC. Pero no, hermano, ustedes, no, sí. perdón. Bonelli dijo hace un rato cuánto bajaron los salarios. ¿O no, Marcelo? El 12% sí, el también. año pasado. ¿Y eso qué? ¿Eso es dibujar Ta el intento? También, también puedo decir otro dato. Hoy, por ejemplo, cerramos paritaria en Vicente López y le va a ganar en todos los próximos meses esa paritaria a la inflación de estos meses. Con lo cual va a haber una recuperación del salario real. Y esto está ocurriendo también en general. Ahora, ¿logramos lo que queríamos no? Hay una asignatura pendiente, sin ninguna duda, que tiene que ver con la economía. Pero la, el país no es solo la inflación. Hay muchas cosas que se venían haciendo mal y hoy se hacen mejor. ¿Mm? Bien, gracias a... gracias a José. Hacemos una eh, pausa, eh, hacemos Julio. una. Gracias. Eh. Este, sí. Espero, está ahí, está Ramón puerta. Ramón Puerta, tenemos los móviles. Ojo. Ramón Puerta tiene una cena. Puerta así que... No dice <laughs> nada. Ah, tiene una tenemos, cena. Tiene una cena, Ramón Puerta. Va a llegar tarde. Yo me parece. también. ¿No es la misma cena. que tiene Julio? Yo ¿no? también, como, Yo tengo, tengo una cena con la ah. gente de, no amigos, comí, de pero... del Mir. Mi cena es con la gente del MIR. Ah, en bien, serio, bueno. los amigos de Rogelio. ¿Qué hoy adhirieron a.? Al frente. Ah, sí, ellos adhieren, sí. sí. Me maltratan, ¿no? ahora que sí si no me dicen de todo. Este, bueno, y a, a, tenemos el jingle de campaña. ¿Ah, ¿lo, sí? lo armó Ariel Tarico. Sí, está Tarico, en claro. Un ratito lo, y tenemos bomba también. Ah, todo, todo. ¿eh? Porque este, esta, esta fase de Picheto ha generado ruidos por bueno, todos bueno. lados. Bueno. Breve pausa, volvemos, programa especial. Faltan, por ahí tenemos eh, pocos minutos, ¿eh? ¿eh? 32 minutos en este momento para el cierre de las listas, el cierre de la alianza. Ahí lo tenemos, sí. 32, 16, 17. En instantes volvemos. ¿eh? Elegimos invertir en nuestro país. Con más de 200.000 metros construidos, seguimos trabajando para desarrollar la ciudad de Buenos Aires. Somos Brody Friedman, construimos confianza. El Grupo Adrián Marcado lo invita a la octava edición del Seminario Internacional Litio, el 18 y 19 de junio en el Triángulo del Litio. Grupo Adrián Marcado. Eclipse Solar Total 2019, martes 2 de julio desde las 17:30, en el mejor lugar de Argentina. Venite a San Juan. Puedes estar en todas. Necesitas tango gestión, tango software, crecer es posible. Bueno, la bomba de las 23 y algo. Aprovechemos ¿no? que no está Marina acá, que está afuera ahí entre donde, donde, en un 23 y 33. Sí. A ver, salvemos al amigo. Exactamente. ¿Por qué? Porque las críticas hacia dónde partieron con la designación de Picheto a Durán Barba, porque dijeron Durán Barba era lo que no quería. Lo que no quería, él quería una mujer, sí. quería una mujer radical. ¿Te acordás? Él propuso sí. esas tres que no eran muy conocidas. Pero los propios radicales eh, no querían? claro o y también bueno Marcos Peña pues pareciera que ganó el otro bando en esto <coughs> algo como que decíamos, ellos no querían como decíamos con Frigerio no el ala más política bueno ahora qué pasó esto es el dato eh, digamos objetivo no claro pero desde ayer y hoy también eh, toda la gente digamos que trabaja para Mauricio Macri salieron eh, todo lo, lo que es el aparato comunicacional a decir no 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 Durán Barba estaba con Llenaban esto de WhatsApp con Marcos esto. Peña eh, de la primera hora eh, como para dejarlos bien eh, parados no sí. incluso eh, tenemos entendido hasta que Durán Barba se comunicó con varios referentes de, del periodismo para decir no 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 yo esto lo, lo apoyaba yo lo propuse yo lo bueno está bien Digamos, son eh, figuras importantes que, que están con el presidente, tratan de preservarlo, pero bueno, la realidad es que la esto única no, ¿verdad? No, no fue un triunfo del círculo rojo, sino del ala política. Claro, efectivamente. No, y digamos, yo, bueno, y ahí hay un intento también digamos el núcleo duro de Macri de tratar de eh, defenderlo. Te digo una otra, hablando sí, de interna, muy eh, preocupado la gente del Ministerio de Trabajo. Sí. Porque intervinieron una obra social hace sí. un tiempo, una obra social empresaria. Eh, y pusieron un interventor y ahora sí. el interventor está denunciado por corrupción. Lindo, y viste, en el Lindo, medio de yo... una campaña, la, es eh, una obra social que es eh, eh, Os de Ping, está José Alberto Bereciartúa, es el interventor que lo puso Triaca en su momento, ahora tiene una denuncia penal, Viste, el gobierno quiere, eh, en Parar ese eso. franco, bueno, <coughs> no muy, tiene problema. Muy complicada la, la situación ahí y Dante Sica está evaluando a ver si... Epa. No, no queremos problema ahí, no queremos ninguna denuncia no una, de corrupción no es en medio de, no es de un momento, una campaña electoral. La denuncia ya está hecha, no sé qué va a pasar. ¿no? Bueno, vamos a hablar con Esper. Eh, Esper, usted tiene un voto cautivo que ya les empezó a preocupar a las grandes fuerzas políticas, mm -hmm. ¿no? Ese, no sé, ¿usted cuánto dice que ¿5 o 6%? Bueno, las peticiones en promedio de hace 30 días, ¿no? Ahora sí. no sé cómo será... Eh, probablemente sea un poquito más todavía, eh, estaban entre 6 y 8 puntos. Pero, como les decía antes, que me parece importante reafirmar, los jóvenes, en el segmento joven de 16 a 30, nosotros somos la fuerza política más votada del país. Digamos, es una, una sorpresa porque, digamos, usted no tiene muchos recursos, está no. haciendo una campaña así. Sí, no, y eh, aparte con, vendo la arrancamos hace cinco meses, ¿no? A fin del año pasado. Con Tiza, ¿cómo era la de Perón en el 46? <laughs> con Tiza y. No me acuerdo, pero es una piedra en el zapato entonces usted para bueno, esta pues campaña. Eso demuestra que la gente está muy cansada de estas cosas que se vieron en estos días, ¿no? Uh -huh. Garrocha de masa para un lado, garrocha de picheto para el otro. Y la gente tirada ahí cerrando empresas, perdiendo salario, con los comercios que se funden. ¿Qué te tardan estas cosas? Pichetto vio que dijo: Bueno, yo lo, lo convocaría a lo escucharía porque es un experto en materia fiscal. ¿Le sí. gustó eso? A ver, si me llamaran, por supuesto que yo iría del hogar. Ahora, cuidado que cuando los gobiernos han estado en problemas históricamente en Argentina, siempre ha llamado consensos. El más reciente, pero no tan lejos, 2009, cuando los Kirchner piden en la elección legislativa, ¿recuerdan? Llamaron a consensos. Ahora acá, los consensos no es sobre cualquier cosa. Está muy clarito lo que Argentina está haciendo mal desde hace muchas décadas y que eso tiene que cambiar. Está muy claro lo que hay que hacer. Pero muy claro, ¿eh? Pero que, no que se un ajuste. Se, no se, no no, no, no se deje de engañar ni ustedes ni engañemos a la gente que está detrás de, de la Cámara viéndonos. Está muy claro lo que está haciendo Argentina. Argentina no puede seguir destruyendo a la gente de trabajo, a la gente que cobra un salario, a la gente que quiere abrir un comercio. No la puede destruir más con impuestazos, devaluaciones, de tarifas. No va más eso. Y el cambio es hacia cosas que no es que están fuera de protocolo o es para marcianos. Mirá, Paraguay, Perú, Chile, Colombia hacen esas cosas. Ahora, no puede haber tanta discusión de consenso sobre qué. No, hay tres cosas elementales. En todo caso, vamos a discutir a qué velocidad las hacemos. Pero ¿Qué no tres podemos... cosas? Argentina tiene que abrirse el comercio. Basta esta estafa de que la gente acá paga todo más caro de lo que va en esa misma cosa afuera. Basta con el argumento mentiroso que es la única manera de generar empleo así, industrial. Segundo, no puede ser que la gente que está en blanco en Argentina trabaje casi siete meses solo para pagar impuestos aunque no se dé cuenta. ¿Qué somos? ¿Se ha inventado una nueva esclavitud acá? ¿La impositiva? Y tercera cosa, ¿a ustedes les parece que Argentina puede mantener estas leyes laborales que provocan que los asalariados cobren miserias en la mano y que haya casi 5 millones de trabajadores privados trabajando en negro? Ahí no hay aguinaldo, no hay vacaciones, no hay seguridad social, no hay nada. O sea, me parece tan obvio lo que hay que hacer, tan obvio, que los consensos tienen que ser sobre a qué velocidad se avanza en esa. ¿Y además que usted lo ve, que es dispuesto a avanzar en cosas así como usted plantea? Bueno, hasta ahora ha sido un fracaso total el gobierno para plantear estas cosas, ¿no? O, hace, y, o hacerlas. Ha fracasado, está terminando. Con menos actividad económica, menos pobreza, perdón, más pobreza y más inflación que Cristina. Así que el balance es claramente negativo. Uh -huh. Porque a veces cuando ahora, los economistas hablan de reforma laboral, uno se asusta, porque dice, la reforma laboral en este país siempre termina perjudicando pero, al el Eduardo, trabajador. No te puede asustar nada que sea distinto a lo que estamos haciendo. O sea, cualquier cosa distinta a lo que estamos haciendo hace décadas, y no me importa cuándo empezó la decadencia, si hace 40 años, como dice Julio, o 70, cuando Argentina empezó a caer en el ranking de riqueza de las naciones. No me importa cuándo empezó. Lo que hay que hacer es terminar con la decadencia y plantear en campaña un programa de reforma muy claro de lo que hay que hacer. Muy claro, y está claro lo que hay que hacer. Eh, son seis. Eh, ah, perdón, perdóname, no me quiero sí, olvidar de una cosa. Sí. Un gran agradecimiento al equipo de trabajo, de abogados que han trabajado por el Frente Despertar: Gonzalo Díaz Córdoba, Nazareno Chepare, Marcelo. Presentando todos los papeles. Eh, presentamos todos los papeles en regla, así que muchas, muchas gracias, felicitaciones a ellos. Ahora, esos votos que van a usted, sí. digamos, muchos dicen serían votos que podrían ir a Macri. Una segunda eh, Esto vuelta. quiere decir. Que quizás en la primera vuelta eh, le facilita las cosas a, a Alberto y Cristina. Y que es el juego de la democracia ese. ¿Cuál es el problema? Y si les duele tanto que vayan a, digamos, que los votos no vayan a ellos, sino que este, nuestros votos favorezcan a Alberto. Si hubieran acordado gobernar mejor. A ver, gente desencantada de lo que ha hecho Macri, hay muchísima. Y gente desencantada con esta movida de meter un kirchnerista en la primera línea de sucesión, como es Pichetto, va a haber más gente desencantada todavía. Si hubieran hecho las cosas bien, Cristina no tendría ninguna chance de gobernar a Argentina. Que se hagan cargo... O sea, usted macrismo, piensa que Cristina tiene chance por los fracasos de Macri. No tenga duda. Pero además, ah. otra cosa. El macrismo debería sentirse muy arrepentido de haber usado a Cristina como argumento a favor de ello para gobernar. De meter tanto miedo, al final se lo volvió contra, contra el cuco. Sí, que asuman el fracaso. Haber gobernado mal y haber elegido una estrategia política que es meter miedo con Cristina en lugar de meter la presa, equivocada. Bien. Gracias. Bueno, cuando se tenga el, el 22, eh, el día, Ese día se va a conocer, sí. Bueno, tenemos un programa, así que venga ¿Ese acá. Día? El sábado, sí. Listo. De, de 22 acá? a 0 vale. vale, con todos con, los candidatos eh, La candidata o el candidato. Exactamente. Perfecto. Bueno, Tomo la invitación, gracias. Bárbaro. Bárbaro. Bueno, Ramón, eh, usted fue hace mucho tiempo, incluso se dijo que lo iban a convocar a ser ministro de Interior, hace, hará un año, en el medio de la crisis, que insistió en el tema de que Macri tenía que, que abrirse al peronismo. Sí, eh, lo de ministro nunca me ofreció nada a nadie, he escuchado comentarios y siempre di la misma opinión. No puedo ser ministro de un gobierno que no formó parte como estructura política. Es decir, ser embajador de la Argentina es una cosa, y ser ministro de un gobierno tiene que ser parte política de ese gobierno. Por eso esta ampliación de la base de sustentación con la incorporación del peronismo republicano que representa a Pichetto es muy bueno porque permite justamente convocar, no solamente pensando en el Ejecutivo Nacional, en todas las provincias, el respaldo al peronismo republicano, democrático y federal de Pichetto va a significar... ¿Candidato en las pasos, En diputaciones, en, ¿En senadurías. En Misiones, usted, digamos... con eh, Boleta Corta, me dijeron. Es, bueno, es el, no, gobierno el gobierno de Misiones. El peronismo sí. de Misiones que yo represento ya formó parte de Juntos por el, por cambio. el cambio. ¿Por qué? Porque hubo una, una apertura que ahora permiten las pasos, por ejemplo, que haya candidato a diputado nacional peronista, eh, radical, del PRO. Va un o, o, ¿O acuerdo? O acuerdo. Hay un, eh, va un puerta, ¿no? En la... no, no pues yo tengo un hijo que está en política, no sé <laughs> lo que va a hacer, pero o será candidato o será parte del acuerdo. Ajá. Es decir, el, el, el peronismo en Misiones tiene una expresión... Pedro Puerta. Tweet. Pedro Puerta es mi hijo, Pedro Ramón, pero como Ramón ya está quemado, usa Pedro. <risa> eh, <risa> le quiero hacer una, una pregunta, Ramón. Usted, eh, así lo dice todo el mundo, fue la persona que metió a Macri en la política. En realidad Mauricio eh, se eh, contaminó, se infectó de política <laughs> viendo el eh, accionar allá en Misiones. Digo de forma graciosa, porque eh, la verdad que inició una carrera política muy digna. Eh, en Misiones dio algunos pasos ayudándome, pero cuando tuvo que salir a la palestra... Lo hizo en su distrito, en Capital. Uh -huh. Y en 10 años llegó a presidente. Yo siempre digo, a mí me llevó 30 años y duré 3 días. mauricio en 10 años ¿Sí? llegó, ella lleva 3 años y va por otro claro. mandato. Puerta, usted es embajador en España. A ver, eh, la designación de Pichetto cambió el humor internacional. Eh, sobre, Totalmente. Sobre el... Ahora, tan mal estaba haciendo las cosas, macri que la aparición de Pichetto no, cambia... ¿Sabe lo que afuera siempre eh, eh, preguntaban? ¿Por qué no se mostraba lo heredado? Y hubo una estrategia para mí equivocada de decir, no, si mostramos lo que, lo que hemos heredado, nadie va a venir a invertir porque va a ver que es un desastre. El que va a invertir acá sabe lo que pasa. Dice, ¿por qué no nos cuentan lo que pasa? ¿Por qué no se sale con un planteo donde también se incorpore esa enorme masa de argentinos que es el peronismo? El mundo sabe que en Argentina el peronismo... Es más del 50% de los bueno, argentinos. Bueno, ahora hay tres fórmulas las tres son peronistas. Claro. Y yo, le le quise, yo no le quise contradecir a Esper. El partido Unir es el que yo he usado en <coughs> el peronismo en misiones. ¿sí? Unir es una, de, de, de una fuerza generalmente aliada al peronismo. Porque el peronismo es una realidad argentina que te guste o no, existe. Ahora, puedes usarlo para el bien, puedes usarlo para el mal, pero existe. Bien. Y los que conocen la Argentina saben, lo primero que te preguntan, ¿a dónde va el peronismo? Ahora, ¿Quién es el y Cristina usó para el bien o para el mal? Bueno, Cristina nos destruyó como partido. Ella dijo no ser peronista y nos hizo un gran daño porque muchos dijeron no es peronista. Ahora vuelve al peronismo. Entonces ahí también tenemos que clarificar. Ella tiene todo el derecho de presentarse como kirchnerista, que le guste más Bolívar que San Martín, que le guste más eh, Chávez que Perón. Bueno, está en su derecho, pero no contaminemos al peronismo. Que ya tiene muchos problemas de funcionamiento, confundiendo peronismo con kirchnerismo. Pero el Son cosas y los símbolos confiujas lo se fueron todos para la alianza de Cristina. Claro, lo están usando, está bien. Pero ¿qué no habían dicho cuando estaban en el poder? ¿Qué, ¿Qué había que hacer con la marcha? ¿Dónde había que ponerla? Sí. ¿Eh? Entonces, vamos a poner las cosas en su lugar. El PJ es una cosa, el peronismo es otra cosa, y el kirchnerismo hoy... Está otra vez dentro del pejo. ¿Es una alianza eh, Macri-Peronismo-Peronismo peronismo federal? Mire, yo eh, a, a Pichetto lo apoyo porque es un hombre que ha crecido políticamente, tiene nivel de estadista y como representante de un peronismo que tiene que aumentar la base de sustentación de este gobierno. No me termino de contestar por qué ese cambio tan de golpe en el exterior con la aparición de Pichetto. Porque interpretaron que este gobierno incorpora a una masa enorme que da gobernabilidad. O sea Pichetto, estaban preocupados, obviamente, obviamente estaban preocupados porque primero preguntaban quién era la oposición y la oposición no estaba clara quién era. Cuando la tercera vía parecía, parecía consolidarse, bueno, muy bien, es una vía democrática, es una vía republicana, una vía federal, pero eso se destruye eh, por distintas razones. ¿Qué ocurre? Lo de Pichetto como representante de la gobernabilidad, que ha, ha actuado así, Pichetto dio pruebas. De votar leyes que dieron gobernabilidad a la actual gestión. Eso tranquiliza a los mercados. Y es claro que no alcanzaba con miles de millones de dólares. Faltaba una mayor base de sustentación. Hoy <coughs> los mercados del mundo respondieron de esa manera. Bueno, Sin que, que entre un dólar. ¿eh? Claro, lo que es cierto Bajó es que cuando, dólar. cuando sí. se hizo el acuerdo con el fondo y entraron, bueno, 57 mil millones, ¿no? Se anunciaron. El Rego País no bajó, de... bajó. el de El País no bajó y el dólar subió lo mismo, había que claro. forzar las ventas. Sí, sí. El fondo, que no es tonto, siempre busca oxigenar acuerdos políticos, coaliciones, para otro no que poner la plata. Cuando eso no se da, tuvieron que poner miles de millones para sostener un gobierno que venía haciendo muchas cosas muy bien. Política exterior. La Argentina resolvió todos los problemas que tenía con países, con Uruguay tuvo un problema, una cosa. Increíble, sí. España, el principal socio nuestro en Europa, estábamos peleados. Entonces, eso, que se hizo bien, no alcanzó porque faltó una base de sustentación ahora, política mayor. Eh, Ramón, usted piensa que, eh, digamos, si gana Macri, ¿no? Porque bueno, ahora hay que ver, usted piensa que gana Macri con eh, eh, hay, hay, que, hay que trabajar bastante para que gane un frente que tiene a los radicales, al PRO y al peronismo. Bien. ¿Eh? Eh, Viste que acá... Es todo, es, ahora, es, es, pero digamos, eh, bueno, usted lo conoce mucho a Macri. Si gana Macri y dice, ah, yo gané, ¿vieron? ¿Y sigue con lo mismo? ¿O con lo mismo que hizo hasta ahora? Ha, o ah, no, bueno, ha dado muestra de haber eh, aprendido de aciertos y de errores. Todo ser humano tiene aciertos y tiene errores. Eh, en el kirchnerismo no hubiera habido una rectificación como la que hubo en este tema, por ejemplo. Eh, ha dado pruebas de ser racional y de escuchar opiniones distintas. Esto es así. Mm -hmm. O sea, usted ve que, que esta incipiente señal, porque un poco la señal de Pichito dice: Bueno, si ganamos, eh, va, mismo lo dijo él, vamos a un gobierno eh, más amplio, sí. con ministros de distintos este, partidos políticos. Piensa y, que eso se puede. Con una realidad dar? parlamentaria distinta. Ahora vamos a ver cómo se conforman las listas en las provincias. Quienes vienen de legisladores. Eso también va a dar una sustentación mayor o menor, de acuerdo a cómo eh, se, uh -huh. se opere. Yo soy partidario de hacer uso de esta inserción de, de un peronismo que da un techo mucho más grande para recaudar votos que den gobernabilidad. Eh, eh. Gracias, Ramón Puerta. Gracias a ustedes. Marcelo, nosotros tenemos que hacer una pausa. Está Tarico. Está Tarico, tenemos la, la canción viene. de campaña ya, la hizo Tarico, ¿eh? en, en un ratito la, la escuchamos. Pausa muy breve. Con mucho humor, ¿eh? gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, acá estamos con Ariel <laughs> Tarico. ¿Cómo le va? ¿Qué, ¿Qué dice? Por fin lo vemos. Sí, la, persona, la cara como yo. Tarico. ¿Viste que tengo Chisos. un look hoy muy... Sí, Sergio Massa, ¿no? A ver, pregúntenme dónde voy a estar. ¿Dónde vas a ¿Dónde estar? estar? A ver, todavía no sé porque, bueno, lo estamos charlando con Alberto y por ahí hay sorpresitas, ¿eh? Ah. ¿Eh? Bueno, a ver. por ahí hay más sorpresitas en la fórmula, ¿eh? Ariel, ah. escucha. Sí. uy. Guarda. Sí, o sea que estuve hablando versiones. con Puerta. Sí. Eh, fuera, fuera de aire. Sí. Un crack. Sí. Un crack, ¿no? Sí, sí, total. Sí, 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 total. Sí. Siempre me acompañado. Y le digo, ¿qué pasó? Mauricio salió del closet. Ahora es peronista, me dice siempre. Siempre, fue ah. peronista. ¿Pasa que ahora...? Sí, ¿y, y bárbaro que sí. diría, hay tres fórmulas bueno, peronistas. a ver, yo la verdad que hay tres fórmulas peronistas, Marcelo, es una cosa de loco. Yo voy a poner las tres boletas sobre la mesa, voy a hacer, tate, ti, suerte para ti, a la que de tola, <risa> <risa> toca, le toca la suerte loca, ya está. Y Carlitos, primero de La Rioja, lo felicitó a Bueno, eh, lo que pasa es que Miguel es, es un invento mío, ¿o no? Eh, no y yo sabes, dije cuando... <coughs> no, no, cuando no se me, me presento el libro, eh, yo dije que si él tiene la convicción va a llegar muy lejos y bueno, ya está. So, no quiero decir sí. que lo mufé con esto, ¿no? Eh, no. Mirta, no. <laughs> ¿no? Ah, no, querido, yo estoy muy indignada. Así no, querido. Ni una mujer en la fórmula, así no. Vamos a presentar ahora último momento un nuevo frente con Gabriela Michetti. Porque Cambiemos tiene que tener, o oh, no sé cómo se llama ahora el partido, ¿cómo se llama, querido? Eh, juntos juntos por, por el Cambio. El cambio. Sí, 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 porque van a contar las monedas. ¿Qué es esto? No me <laughs> Cambiemos tiene que tener ahora este partido, señor presidente, se lo digo, tiene que tener una pata gorila, porque ya hay demasiadas patas claro. peronistas. A ver, ¿Qué eh, pasó con la candidatura de Scioli? ¿Qué pasa? Bueno, mucha fe, mucha esperanza, mucho optimismo, Marcelo. Eh, vamos pero te, a no, no presentar vale, una fórmula nada. No, es una fórmula ¿Sí? que eh, vamos a presentar con marquitos de palma <laughs> ah, sí. Y bajo el lema, ya fue todo <laughs> Escúchame, Ariel Ya sí. eh, eh, hay jingle eh, sí. Le hiciste el jingle de campaña a Bueno, que viste que se especulaba con que Pichetto le iba a hacer eh. cantar la marchita sí. a Mauricio sí. Pero me parece que Mauricio lo convenció y lo hizo cantar a Pichetto un tema de Gilda no. sí. ¡Uy! Vamos va a verlo, vale, dale vale. argentinos a bailar todos juntos si sí se puede ampliar más cambiemos vamos vengan compañeros Y los radicales más hermosos absolutamente eh, no me arrepiento de néstor aunque hoy me junte con el pro armar es mi trabajo y yo le armé una roca que jamás imaginé. No me arrepiento de Carlos, ni de pelearme con Cobos, pasé de defender todo loca, a gritar con fervor no vuelve más. Defendí hasta Ramón Puerta, mi oficina siempre abierta para ser oficialista. Con tesón, siempre he sido peronista, menemista y kirchnerista, y ahora soy un macrista de Macron. No me arrepiento de Carrió, que en mi quilombo me metió, yo solo busco ampliar la coalición, como quería el pocho Juan Perón. ¡Vamos! todos juntos argentinos si sí se puede todos unidos triunfaremos viva perón carajo bueno muy buenísimo buen, a ver muy eh, muy letra bueno. música y todo, todo tari, de este genio es que es Daniel tarico. ¿Eh? No, no, saludó natalia natalia ahora en la edición y también el amigo david roteber registraste ¿Eh? Sí, 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 por supuesto. Por David, todo Rosten. registrado. Saludos a David. Todo Rosten. registrado para comprar. A ver, estamos, estamos eh, falta un minuto treinta y siete, nos vamos eh, con Franco. A ver. Franco. Franco, ¿qué está pasando ahora? Cierre. Sí, Quedaste vos Marcelo, solo. mucha tranquilidad. Por acá, Edgardo. Mirá. Ya eh, básicamente los principales dirigentes se retiraron de la sede de la calle Mauteo, aquí del PJ Nacional, donde estuvieron todo el día negociando, hubo una gran cantidad de intendentes, dirigentes del PJ, algunos preocupados, porque en realidad la mayoría querían que se cierre el acuerdo con Sergio Massa. Pero también te decían cosas como que no se le pague más de lo que vale, ¿no? Porque lo que arranca ahora, a partir de ahora hasta el sábado, son todas las negociaciones por los lugares en las listas. Piensen, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ahí hay todo por negociar. Sí, claro, sí, sí. Eh, entonces realmente lo que, claro, lo que se viene es una negociación muy intensa Bien. en los próximos 10 días. Todavía Bien. aquí quedaron trabajando, eh, digamos, los empleados cerca de las 12 de la noche y lo que resta. Es a Bien. partir de mañana comenzar sí. a negociar Franco lugares en es. las listas de senadores nacionales, eh, diputados Bien. y también con todo se lo que se, nos es acaba, el la de Aires. se nos acaba el tiempo. 30 segundos, me hace acordar. 30 segundos, que ahí tenemos. La, Gracias, Franco. En ¿eh? la platea de tu club, Franco. Ahí está, eh, 30, Franco. los últimos 30 segundos del partido, ¿viste? que sí, Te sí. comé los dedos. Bueno, no ahí resta, está. 20 21, segundos. 20, 19, 18, 17. 16, Los que no presentaron 15 segundos finales, mira, 12, 11, 10. 10. Ahí viene. 9, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terminó la roja. Terminó Bastante. la roja de alianza. Pero ahora empieza otro oh, hasta el 22. Ahora, ahora empieza otro. otro reloj, otro reloj. ¿eh? A partir de ahora. Papit. ¿eh? Vamos a sal... ahí está, está mira. 9 días, 23 horas, 59 minutos, 41 segundos. Uh. Ese sábado, como todos los sábados de cierre de lista de 22 a 0, vamos a estar acá en dos, Bien, te invitamos. ¿eh? Sí, ahí vamos. Dale, dale. dale. Bueno, a ver, eh, ya nos vamos. Nos sí, vamos yo eh. no tengo más vos, yo nada. A ver, vamos Bien, a ver, ver vos a lista, dale. A ver. Anita, Anita, Anita. Dale, Anita. Anita. ¿Qué tenemos, Anit? Sanit, perdés tu oportunidad, ¿eh? te damos 10 segundos finales. Ahí está. Ahí está, bueno, frente eh, todos. Todos, ¿eh? ¿eh? Todes. Ahí está Cristina, eh, eh, Alberto y Sergio Más. Exactamente. Y ahí también hay más porque están. Hay otros aliados, el PJ con Gioja, Proyecto Sur de Pino Solana. Y la SED, la agrupación de Sergio ¿no? Moyano. ¿Con Barba? Hugo. Sí. sí. Ay, sí. ¿Juntos, tengo un pelo de John. Yo, no? <ríe> <ríe> junto por el cambio. Eh, Mauricio Macri y Ángel Pichetto. Pero también ahí, por supuesto, está el radicalismo eh, en la figura de Cornejo y Elisa Cardeo con la coalición civil. Bien, muy bien. Y yo, desde luego, como radical, desde luego. No, no, Consenso no. federal 2030, La no. eh, Labaña, Urtubey. ¿eh? Exactamente, que se presentaron hoy eh, este, para las elecciones. El camino del medio, ¿no? También están con ellos el gen de Margarita Solvisi y el socialismo de Miguel Dipchins. Despertar, el frente de Despertar, bueno, con, eh, estamos recién con Esper. Alberto eh, Ace, veterano dirigente. Y de la UCD, Gonzalo Mancilla. Frente de izquierda. Trabajado de su unidad. Ahí está el fit, Nicolás del Caño, MST, Celefierro. La izquierda dice: eh, estamos todos, pero no es tanto, porque más va por afuera. Que eh. va Manuela Castañeda, ¿no? Y Hace también, poco estuvo acá, ¿no? Y también ¿Vos? va por afuera, él siempre va por capital y le complica la elección a todos: Zamora. Sí, ¿cómo se llama? es libertad. Bueno, ahí está, ¿no? y bueno este, no, igual, está el pocho Romero ferris también que tenía problemas con el auto. Con no, el auto, parece club. que Bien, se lo llevó la grande, el doctor bueno. Eduardo Aguad, candidato a diputado ¿sí? por la capital federal. Sí, sí, ¿Eh? Así que. <laughs> bueno, me voy, Marcelo, no, no, aguanto, ya no puedo hablar. No vamos, tú. no hable más, estás hablando de la mañana. Sí, vos, eh, te estás haciendo trabajar mucho, Eduardo. Sí. Nos sí. reencontramos sí. el sí. miércoles próximo. Chau, nuestro compromiso sí, con vos. Tchau.